Muy buenos días. Bienvenidos a esta decimoquinta reunión plenaria informativa de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujer y Familia de la Honorable Cámara de Diputados para tratar los proyectos sobre despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero agradecerles en primer lugar a las diputadas y a los diputados presentes y también por supuesto a todos los expositores que están aquí presentes y que vamos a tener en este, en este día de hoy, que es el último día de estas jornadas de expositores que hemos tenido desde el 10 de abril pasado, en un debate histórico, donde han pasado por aquí, al finalizar el día de hoy, 738 expositores que nos han ilustrado con sus conocimientos, con sus experiencias, sobre un tema tan importante como es la situación del aborto en la Argentina. Estamos muy contentos. Todos los diputados y, por supuesto, las autoridades de las cuatro comisiones que integran este plenario, con el resultado de este debate histórico, hemos logrado, con el trabajo de todos, eh, tener un debate respetuoso, to, eh, tolerante, eh, con altura, con la, con la suficiente eh, nivel, con el suficiente nivel para un tema tan importante como el que estamos tratando. Así que realmente estamos muy, muy agradecidos a todos. Es un día muy, muy importante para nosotros, eh, allá cuando empezamos a programar en el mes de marzo estas jornadas, eh, y, y pusimos algunos objetivos y creo que hoy, después de tantos, tantos días de trabajo, creo que todos estamos muy satisfechos con cómo se han dado los resultados, en cuanto a haber logrado escuchar a todas las voces, oír a todas las voces. En ese marco voy a hacer una serie de agradecimientos. Eh, porque realmente esto se logró gracias al trabajo de un equipo enorme que integra esta Cámara de Diputados, personal de la Casa y, por supuesto, eh, los, eh, los diputados miembros de las comisiones, los diputados que estuvieron aquí y también, por supuesto, las autoridades de cada una de las cuatro, de las cuatro comisiones y las autoridades de esta Cámara de Diputados. A pesar de, de muchas cosas que pasaron, también de las presiones, de... de de algunas cuestiones que son ajenas a este tipo de debates. Hemos realmente llegado a buen puerto. Eh, sabemos que hay gente que, no, que le hubiera gustado más que esto hubiera sido un debate eh, a los gritos y como se han hecho otros debates. Y nosotros trabajamos mucho para que, dar un, una muestra a la sociedad que podemos debatir un tema que divide a la sociedad, podemos hacerlo con respeto y tolerancia y ese es el mejor. Legado que vamos a hacer, a pesar de que hay mucha gente que no le gusta y por eso han, eh, cometido, han, eh, han buscado otra, otros, otros mecanismos para tratar de ensuciar algo que nosotros estamos dando el ejemplo. Eh, en primer lugar, voy a empezar con los agradecimientos. Después le voy a dar la palabra, por supuesto, a cada una de las presidentas de las tres, comis de las tres comisiones que integran junto a la Legislación General. Eh, pero en primer lugar, quiero agradecerle a al presidente Macri, porque fue quien, de alguna manera, apoyó el, que este debate se pudiera hacer como se hizo. Lo hizo en el lugar institucional más importante, que es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el primero de marzo, en un discurso histórico, donde por primera vez un presidente apoyó explícitamente que el debate de la despenalización del aborto se haga en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, por supuesto, a la lucha de las mujeres a estas mujeres que vienen luchando hace mucho tiempo a través de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito y que han presentado los proyectos durante 14 años y, y gracias a esa lucha es que hoy estamos donde estamos. Y en tercer lugar, voy a agradecer a todos los expositores que vinieron aquí, se tomaron el, el tiempo y la disposición y estudiaron y se prepararon, todos con una gran pasión, defendiendo sus ideas, sus valores, y eso realmente demuestra la seriedad con que lo encararon y que en la Argentina tenemos realmente eh, grandes, grandes ciudadanos que se comprometen y vienen a defender sus ideas con pasión y con respeto. Y también me gustaría agradecer, y los voy a nombrar, a todos los que han trabajado por la organización de todo esto, que nosotros de alguna manera somos la cabeza quizá visible en cuanto a la organización, pero que hay un equipo enorme, enorme de trabajadores y trabajadoras que, han logrado, que, lo, que hacen que esto sea posible. En primer lugar, primero, antes de nombrarlos, voy a agradecer también, por supuesto, al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Emilio Monzó, que realmente ha puesto a disposición justamente todos los instrumentos disponibles de la Cámara para lograr este debate. También voy a nombrar, en primer lugar, también a las autoridades de las cuatro comisiones que intervienen. A Guillermo Trentafilo, secretario de la Comisión de Legislación General, y a Martín Sade, jefe de comisión. A Graciela Monteanaro, que es eh, Secret... Monteavaro, perdón, secretaria de la Comisión de Familia y de Mujer y de Adolescencia, y a su jefe, Fabián González. También a Luis Serri, secretario de la Comisión de Legislación Penal, y a su jefe eh, de la Comisión, Luis Gaona y Fuentes también a la licenciada Analia Alzamora, secretaria de la Comisión de, Salud y, de Acción Social y Salud Pública, y a su jefa, la licenciada Silvia Miranda. Todos trabajaron muy intensamente para lograr el, el debate que hemos, que hemos concretado. Pero además hay una gran cantidad de trabajadores de esta casa que todos los días, que todos los martes y jueves estuvieron acá al pie del cañón. Trabajando, divididos en dos turnos, por lo tanto ahora voy a leer los que trabajaron en el turno mañana, al menos, seguramente a la tarde nombraremos a, a los que trabajaron en el turno tarde. En primer lugar, a los, de, a los trabajadores de, eh, de la Intendencia Nexos, a Jorge Comina, a Miguel Colaric, a Jorge Blanco, a Mariano Monteperto, a Andrés Leiva, a Carlos Mancilla y a Marcelo Ibarra. Muchísimas, muchísimas gracias. También a todo el personal de seguridad. Son muchísimos. Realmente que ayudan no solamente con la seguridad, sino con toda la organización logística de estas reuniones. Lucas Ancini, Cristian Argüello, Juan Ignacio Auterio, Luis Francisco Bazán, Matías Belmonte, Augusto Benítez, Eliana Bertelli, Silvina Cagle Mónica Castañeda, Sebastián Castro, Viviana Bravo, Laura Martínez, Alejandro Dagrace, que es el subdirector de seguridad, Roberto Calvacanti, Carlos Duarte, Maximiliano Fanucci, Mario Galván, Micaela Gómez, Paula Gómez, Ariel Enaut, Virginia Herrera. Ignacio Lagalla, Soledad López, Verónica Luque, Arnedo Medina, Miguel Morelli, Edgar Pérez, Karen Rojas, Mario Silva, Micaela Sosa, Guillermo Thompson y Rubén Valdés. Quisimos nombrarlos porque realmente todas estas personas que ustedes ven acá tienen nombre y apellido y realmente creo que se merecen ser parte de esta jornada. También a todo el personal de la Dirección de Sistemas Electrónicos. En primer lugar, por supuesto, su director, Luis Azuolo. Muchísimas gracias. A Daniel Solange, a Ariel Pantano, a Fernando Lucero, a Fabio Ojeda, a Horacio Tolosa, a Nicolás Lomoro, a Eduardo Maldonado, a Nicolás Tonelli, a José Rocha, Carlos Campos, Santiago Questa, Leandro Tati. Sergio Nasi Bordín, Nazo Bordín, perdón, Andrés Beis, Enrique Gess, Sergio Igolnikov, al jefe de departamento de diputado de la TV Digital, Daniel Verón, al jefe de departamento de audio video, Gabriel Conde, y al subdirector de la Subdirección de Teledifusión y Servicios Audiovisuales, Eduardo Alegre. Por último, voy a nombrar al personal de la Comisión de Legislación General, que realmente... Sí, eh, claro, sí, acá me, me señala a la diputada Poledo con lógica. Y a todos los, a, a todos, a todos los taquígrafos que son, realmente estuvieron aquí todo el día, realmente me hacen un aplauso. Hemos solicitado los nombres, cuando los tengamos los vamos a nombrar también. Acá ya tenemos, así que los voy a nombrar, porque realmente han hecho un trabajo también gigantesco, excepcional, y realmente... También hay que, vale la pena que, que sepamos quiénes son los que están acá todo el día sentados, levant, haciendo la versión taquigráfica para que esté disponible luego para, para, para que queden los anales de estas jornadas históricas. Silvana Petinati, Marcela Pouso, Jorge Rivero, Carlos Spector, Eleonora Fronsetti, Valerio Rinaldi, Carlos Brizuela, Alicia Cedrola, Daniel Rinaldi, Marisa Vega, Silvina Mari, Eduardo Brizuela, Dolores Moscarelli, Marta Rinaldi, Luis Echandi, Álvaro Susmel, Gabriela Lozano, Nora Schiavoni, Pablo Gabriele, Guadalupe García Blesa, Verónica Ortiz, Virginia Mace, Emiliano Gelicie, Edith Yahweh, Andrea Vigiano, Dante Rinaldi, María Jimena Modéi, Carla Pagura, Trinidad Romero, Darío Schiavoni y Débora Fernández. Realmente muchísimas gracias a todos los taquírafos y a la dirección de taquírafos de la Cámara de Diputados. Y por último voy a nombrar al personal de la Comisión de Legislación General, que realmente ha trabajado muchísimo en toda la organización y en un trabajo de estajo muy difícil. Les puedo asegurar que organizar todas estas jornadas... Eh, trabajó mucha gente, seguramente después pues, la, las diputadas también van a nombrar a, a parte de los equipos, pero yo no quería dejar nombrar a, 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 al personal de la Comisión de Legislación General. Al turno mañana, por supuesto, a la tarde nombramos el de los, al turno tarde, que son Lorena Valdés, Valeria Pantano, Adriana Galván, Marcelo Charlón y Alejandro Michelini. A todos, a todos, a todos, realmente un agradecimiento enorme de parte de todos los diputados por el trabajo que hicieron y se merecen un gran, un gran aplauso. Si les parece, luego de los agradecimientos, eh, bueno, contarles un poco y ahora también le voy a dar la palabra a, a las diputadas, eh, a los expositores, decirles que, como saben, está, van a tener siete minutos de exposición. Al minuto 6 les vamos a avisar que les queda un minuto. Eh, vamos a tratar de que sean eh, exposiciones intercaladas a favor y en contra de los proyectos que estamos tratando. Si pueden hacer alguna referencia a una exposición anterior, cosa de, de alguna manera de enriquecer el debate. Y al final del día seguramente tendremos la posibilidad de hacer los diputados preguntas que van a poder ser respondidas por los dispositores que tengan la posibilidad de poder quedarse hasta el final del día, no al final del bloque, no del mediodía, que terminará alrededor de las 13 horas. Eh, recordar también que esta, estas reuniones son transmitidas, ya lo hemos recién nombrado todo el personal, a través de Diputados TV y a través de streaming, eh, son seguidas por muchísima gente eh, de la sociedad y por supuesto por los diputados que quizás no están presentes aquí en la sala, pero también lo siguen a través de estos medios digitales y que realmente permanentemente nos, nos cruzamos con, con los miembros de esta Cámara en diferentes eh, reuniones de otras comisiones y nos comentan que pudieron acceder a ver. Los debates a través de estos, de estos mecanismos y realmente creo que hace una un, un muy buena alternativa para que, además, cuando tenemos jornadas tan largas, los diputados puedan seguirlo por un lado y estar presentes en otras reuniones de comisión que requieren, por ejemplo, el quórum, cosa que esta reunión, como ustedes saben, no requiere quórum por tratarse de una reunión informativa. Bueno, no quiero extenderme más porque realmente tenemos que empezar con el debate. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Muy buenos días a todos los colegas, diputadas, diputados, señores expositores que nos acompañan en esta en la última jornada. Para mí es un día de una gran emoción y tal cual dijo el diputado Lipovetsky, quiero empezar agradeciendo a nuestro presidente porque fue este presidente Mauricio Macri y no otro el que habilitó que hoy estuviéramos acá y creo que es un hecho a de destacar. Y siempre me ha gustado ser muy agradecida. Y más allá de agradecer a todas las personas que participaron de la casa, como muy bien se mencionó el diputado Lipovetsky, a toda la gente que ha trabajado, quiero agradecer especialmente a algunas personas sin las cuales, créanme, que nosotros no hubiéramos podido llevar adelante la parte que nos tocó en este debate. Primero, agradecer a Analía, Analía Alzamora, que es la secretaria de la Comisión de Salud, y a su jefa, eh, que han estado atrás nuestro todos los días este, coordinando. Pero también un agradecimiento muy especial a Jimena González, a Santiago Santurio, a Matías Pérez Alati, a Andrés Suriani y a Esteban Garrido, cinco asesores de diputados que han colaborado mañana, tarde y noche para poder coordinar esto que a veces fluye y no nos damos cuenta, pero hay miles de llamados miles de, de coordinaciones, gente que vive afuera, videoconferencia, personas que viajan desde el interior. Eh, así que sin ellos esto hubiera sido muy difícil. Eh, un agradecimiento muy especial a mis colegas, a la diputada Martínez, a la diputada Burgos, eh, al diputado Lipovetsky, me he sentido muy cómoda eh, pudiendo hablar con ellos de frente cuando hubo algún día no muy bueno y cuando hubo algún día bueno también. Así que también soy una privilegiada en haber tenido compañeros tan solidarios y realmente con los cuales he podido de frente eh, plantear diferencias y congratularnos cuando las cosas salían bien. Eh, es el último día, eh, así que les deseo que tengamos un, una mañana y una tarde eh, con testimonios que seguro van a ser muy valiosos. Y otra vez, mil veces gracias. Muchas gracias. Madiero, por supuesto, las palabras de la diputada Polledo. Eh, 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 hemos tenido realmente un, un ejercicio de democracia y de diálogo realmente donde seguramente hemos aprendido mucho todos. Eh, me quedó pendiente nombrar al equipo de prensa de la Cámara, por supuesto, y a los, todos los periodistas que han, y a la gente de prensa que ha venido cubriendo todas estas reuniones, y realmente también les quiero agradecer muchísimo. Y también me quedó por nombrar a, a, a mi equipo legislativo. Realmente que creo que se merecen un gran, enorme reconocimiento porque no solamente me han acompañado en el proceso de, de trabajo, un trabajo enorme, sino también porque me han acompañado en situaciones difíciles eh, desde lo personal. Así que le quiero agradecer a Gabriel Vázquez, a Cristian Papisca, a Romina Reynoso y a Cintia, que no me acuerdo mucho de la presidio nunca, pero bueno, también le quiero agradecer, pero sobre todo. Realmente Gabriel y Cristian han hecho un trabajo enorme junto a mí y les quiero realmente agradecer muchísimo el trabajo que han hecho. Le voy a dar la palabra a Alejandra Martínez. Bueno, muchísimas gracias. También hacer mío cada uno de los agradecimientos que se dieron. Siento que es una, una jornada muy especial. La verdad me, me genera una, una emoción muy particular. Siento que para los movimientos de mujeres que luchan desde hace largos años por los derechos que nos asisten, por la salud sexual y reproductiva, que luchan porque se cumpla también o se alcancen mayores derechos en lo que hace a la representación política. De hecho, conseguimos el año pasado establecer a través de una ley la paridad de representación en las listas electorales hecho que fue trascendente y por supuesto trabajar mucho en la lucha contra la violencia de género, la jerarquización del Consejo en su momento Nacional de la Mujer o Instituto Nacional de las Mujeres, hacer modificaciones a la Ley 26485 para sumar a esa lucha también, a ese largo trayecto que se viene desarrollando. Y esto que era una deuda pendiente, poner en debate un reclamo de miles y miles de mujeres de toda la Argentina, me parece verdaderamente extraordinario. Aquí se ha citado con, con toda corrección que este, ha tenido que ver, sin lugar a dudas, esta decisión de, del presidente de poner en agenda una serie de derechos que están vulnerados y por los que hay que trabajar y mucho, así que bueno, muy satisfecha con eso, creo que queda un gran camino por recorrer aún, pero me parece importante destacar el movimiento de mujeres, el gesto del presidente, las mujeres especialmente de la campaña nacional que han presentado el proyecto desde el año 2005 sistemáticamente sin que tuviera la discusión. Un par de cuestiones señalar también. Cuando arrancamos se decía que se iba a dilatar, que seguramente iba a ir comisión por comisión y decidimos trabajar en conjunto, hacer los plenarios, coincidir en la cantidad de expositores, cumplir con cada uno de los plenarios. Primero se pensó que el grado de agresividad entre una y otra postura o la intolerancia iba a hacer que tuvieran que ser en diferentes jornadas y luego se demostró que puede haber respeto, tolerancia, pluralidad de voces en un mismo contexto y eso es un gran aprendizaje, creo que es una gran muestra democrática también. Así que en todo sentido estos debates vienen a sumar. Hemos tenido y va a tener también Gabriela el privilegio de poder nombrar a la gente que ha estado colaborando, pero digo que aquí hay muchas diputadas y diputados con diferentes posturas que han puesto a trabajar a sus equipos, también les han pedido y los equipos han trabajado en forma muy, muy comprometida, así que vaya para todos ellos también un gran agradecimiento. Y este, distinguir el trabajo plural entre diputados y diputadas de diferentes bloques, un trabajo plural, transversal. Que también creo que se convierte en un gran ejemplo y en un gran antecedente hacia adelante. Saludar a María Orcenigo, que ha trabajado, por supuesto, con mucho compromiso. Agradecerle muchísimo a Horacio Vaca y reiterar, por supuesto, deberíamos nombrar a cada uno de los asesores que ni se imaginan la forma y el compromiso que tienen, en qué de qué manera trabajan cada día. Así que bueno, muchísimas gracias y por supuesto, muchísimas gracias. Ha sido un trabajo realmente excelente con los presidentes, las presidentas, con Gabriela Burgos, con Carmen Polledo, con Daniel Lipovetsky. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También, por supuesto, me sumo a, a las palabras de, de la diputada Alejandra Martínez. Eh, y bueno, le voy a dar la palabra, por supuesto, a, a la diputada Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Simplemente hacer extensivo lo que ya se dijo acá, agradecer a todos, creo que todos pusimos un granito de arena para que esto sea posible. Creo que no es solo una frase el decir que es un debate histórico porque lo es, eran temas que se tenían que hablar. Y qué mejor que sea en la Casa de la Democracia, en donde podamos hablar, donde se escuchen todas las voces y donde se hizo con todo el respeto y el profesionalismo que este tema merecía. Creo que hubieron cosas que podíamos mejorar sin lugar a dudas, pero es porque las hicimos. Entonces uno, a partir de eso, puede en un futuro ir mejorando lo que uno ha hecho. Creo que dimos muestras de que a pesar de tener posturas diferentes, podemos hablar, podemos dialogar y podemos expresarnos. Y creo que eso se tiene que reflejar también en toda la sociedad. Somos un país democrático y la democracia se refleja también en la capacidad de escucha y en la capacidad de hablar. Hago extensivo a todos los que colaboraron, porque detrás de esto hay muchísima gente, ya lo dijeron acá especialmente a los integrantes de la Comisión de Legislación Penal, a Juan, a Silvio, a Pablo, a Laura, a Pablo del Valle, a Fabián, a su secretario, a Luis Serri y al jefe, a Luis Gaona. Pero permítanme también que haga extensivo el saludo a mi equipo, porque el equipo que cuando nosotros volvemos a la oficina es el que nos soporta. Es el que nos hace bajar los decibeles cuando lo tenemos muy elevado. Así que muchas gracias a Ana, a Pablo, a Gloria, que está de siete meses y, y, tuvo, y está ya en, en reposo de embarazo. A Nacho, a Lucas, a José María, a Héctor, a Florencia y a Julieta. Creo que hemos demostrado que podemos hacer las cosas, que temas que nos separan nos pueden unir. Y ahora viene la segunda etapa, que es la posibilidad que vamos a tener todos los legisladores, también de escucharnos. Y creo que esto que hemos aprendido acá, de escuchar a los disertantes, este, tenemos que hacerlo también cuando nosotros tengamos que hablar. Un saludo a toda la militancia de ambas posturas que salieron a las calles, que se hicieron escuchar por todos los medios. Mis saludos a ellos también. A los disertantes de la jornada anterior, que tuvieron un accidente viniendo para acá, que están bien, de concordia venían, que querían estar acá presentes, y bueno, tuvieron ese accidente, pero se encuentran bien de salud gracias a ellos. Así que a concluir esta jornada con todo el entusiasmo que teníamos al principio, que después se fue diluyendo quizás por el tiempo, pero no en intensidad, sino por el cansancio normal que uno va arrastrando. Pero bueno, simplemente creo que nos merecemos un aplauso todos por el esfuerzo que pusimos y que estamos dando muestra de que sí se puede. Muchas gracias, Gabriela, también. Sí, sí, adhiero a, a tus palabras y sobre todo a, un saludo a, a los expositores de Concordia, realmente. Eh, le voy a dar la palabra a la diputada Brenda Austin. Le pido brevedad, teniendo en cuenta que estamos queremos arrancar con los expositores. Gracias. Muchas gracias, menos de un minuto. Simplemente agregar en la lista de saludos a ustedes cuatro, creo que se lo merecen, han sido un ejemplo... De este debate difícil, complejo, que necesitaba transitar a Argentina. Un ejemplo de tolerancia, de compromiso y fundamentalmente de, de escucha, ¿no? de tener la capacidad de, de transitar este debate escuchándonos. Quiero decir también que, y aprovechando este medio, no solamente para los que estamos aquí adentro del recinto, sino afuera, que ojalá podamos transitar este clima de respeto que tuvimos hasta acá, adentro y afuera del Congreso. Adentro del Congreso fundamentalmente, pero afuera, tanto en la calle como en las redes también. Me parece que es importante transmitir este mensaje de de entender que estamos frente a un debate democrático que tiene diferencias, que atraviesa matices y aristas, que por supuesto para todos desde eh, distintas posiciones son importantes y que lo principal y que no debiéramos perder de vista es el respeto que nos debemos a cada uno de los diputados y diputadas que integran la Cámara y a las miles de personas que desde afuera están observando este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Agustín. Y realmente también sumamos, sumamos el, el respeto. Justamente este es el principal legado que, que creo que tenemos que transmitir, lo estamos transmitiendo y me parece que tiene que ser así en, en toda la vida. Podemos tener diferencias, pero siempre las podemos hacer con diálogo, con respeto, sin agresiones, sin bajezas. Me parece que esta es la clave. Y también lo reclamamos porque seguramente en los próximos... En el tratamiento que viene, para las próximas semanas, vamos a tener algunas movilizaciones, seguramente en la calle, y también creemos que seguramente hay que transitarlas con respeto, sabiendo que va a haber gente que va a participar aquí eh, con una posición y otras con otra, pero por supuesto, eh, como corresponde a una democracia, respetándonos cada uno y sabiendo que podemos pensar en algún tema diferente, pero todos seguramente con la, con la idea de que cada vez seamos un país mejor. Le voy a dar la palabra en primer lugar y pidiéndole disculpas a todos los expositores por esta introducción. En primer lugar, le voy a dar la palabra al padre José María Di Paola, al padre Pepe, eh, párroco de, de las villas de José León Suárez y coordinador de la Pastoral de Adicciones de la Iglesia Argentina. Buenos días a todos. Señores legisladores, el presidente de la Nación, al inaugurar las sesiones ordinarias, sorpresivamente dio luz verde al itinerario legislativo de proyectos de ley que proponen distintos grados de liberación de las prácticas abortivas. Digo sorpresivamente porque este tema tan importante no fue comunicado a sus votantes en la campaña presidencial y menos aún en las recientes elecciones legislativas de octubre de 2017. Se prefirió ocultar, y lo mismo podemos decir de, muchas, de muchos que pertenecen a fuerzas políticas importantes que velaron su opinión. Nadie, por lo tanto, les otorgó directamente el acuerdo a tamaña decisión que atraviesa lo más preciado que tiene todo ser humano, que es la vida. Sin la vida, ni usted ni yo estaríamos acá. Deberíamos recordar la defensa de la vida de tantos argentinos, en particular la de los débiles y sojuzgados, haciendo un homenaje a las mujeres secuestradas en la ESMA y en otros lugares de detención clandestino por resistirse a abortar y defender la vida aún en las terribles condiciones que les tocó vivir. Los cura hemos expuesto a nuestro parecer en un documento donde queremos dejar bien en claro que la sociedad genera una suerte de gran hipocresía donde aparece una clase burguesa que propone el aborto supuestamente en beneficio de los más pobres. no es la primera vez que se esgrimen propuestas utilizando a los pobres. es decir que el criterio de los poderosos, de los fuertes, que deciden sobre los que menos posibilidades tienen es la lógica dominante. y esto también se traslada al niño por nacer. somos muchos los que trabajamos en el campo popular y no dejamos pasar por, de pasar por alto dos hechos que sin duda están íntimamente vinculados y que se han querido mostrarlos con campañas mediáticas fuertes como independientes, inconexos entre sí. no es inocente que este año se instale el aborto de la política para acercarse a aquel que promueve en todo el mundo el aborto que es el fondo monetario internacional. señores legisladores, a muchos de ustedes los veo preocupados y manifestándose contra el fmi. Y al mismo tiempo inclinándose a aprobar una de sus mayores exigencias, el aborto. Controlar quién nace y quién no en los países que deben acatar sus normativas. Les ruego no caer en la hipocresía. Recordemos en este momento al secretario de Estados Unidos, McNamara, siendo presidente del Banco Mundial, planteó entre otros puntos aumentar los caudales de préstamos a los países pobres del tercer mundo bajo fuertes condicionamientos. Y uno de ellos no era nada más ni nada menos que el aborto, a las que agregaba otros supuestos coloniales. Su plan era en todo sentido un monumento atentado contra la vida. Desde ese momento hasta hoy, campañas siguieron su curso. No podemos dejar de mencionar a Rockefeller, quien desde su fundación ha apoyado, promovido y financiado las campañas pro-aborto en el mundo entero, incluyendo en nuestro país. Aborto es Fondo Monetario Internacional y FMI es aborto. En los escritos de su fundación encontramos los mismos argumentos que hoy se utilizan en la Argentina. Aborto es sinónimo de FMI, le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan menos cantidad de hijos, o que no los tengan. Y también un mundo pseudo-progresista, que levanta banderas de presunta libertad, sabiendo que este genocidio es inspirado y promovido por el FMI. Hablar de aborto ahora es sorprendente, ya que en el 2015 se sentó jurisprudencia sobre que hay personas desde la concepción y en el embrión, mientras se aplaudía la valiente decisión también de extender la asignación universal al niño por nacer. No pueden olvidar esto, señores diputados. Es verdad que no se hablaba del FMI. Señor diputados, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el 2013 amenazó con renunciar a su cargo si prosperaba una propuesta de incluir en el Código Penal la despenalización del aborto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó el aborto, es un delito. El comandante Hugo Chávez sobre la despenalización dijo: en otras partes se aplican el aborto. Califíquenme de conservador, pero no estoy de acuerdo con el aborto para detener un parto. Sencillamente nació el niño y ahora hay que darle amor. Aborto es sinónimo de muerte con receta. ¿Será que muchos legisladores y funcionarios preocupados por el tema social ya se hayan resignado y dejado de buscar soluciones reales para las mujeres pobres en la dura vida que llevan, en los pequeños niños subsumidos o abandonados por el narcotráfico, o la preocupación valiosa de los famosos ni ni, jóvenes que ni estudian ni trabajan? La receta indica que así serán muchos menos a los que deberían dar respuesta. Hemos visto hace poco un informe exhaustivo de TV sobre Serbia y el Fondo Monetario Internacional. Serbia pidió asistencia al FMI en el 2009, quien otorgó créditos stand-by. Según estadísticas de salud pública de dicho país, anualmente son 23.000 los niños víctimas del aborto, cifra anecdótica, muy por debajo de las que documenta la Unión Europea, que habla más del triple haciendo que Serbia tenga, gracias al FMI, un promedio de nacimientos menor que el resto de Europa. En América Latina resuena el famoso, grito, el famoso grito de no matarás de Monseñor Romero, obispo mártir del Salvador, cuando exhortaba a los militares a no reprimir a su propio pueblo y con el mismo fervor agregaba, si sentimos la represión porque nos mata a jóvenes y gente que ya es grande, lo mismo es quitar la vida a en las entrañas de la mujer. También el niño en las entrañas es un hombre que con el aborto es asesinado. Los planes del FMI y sus imposiciones terminaron con la vida de Monseñor Romero y de muchos niños en nuestra América, especialmente en nuestra América más profunda, la silenciada. FMI es aborto y hay diputados que quieren lo que ya se da en nuestras Islas Malvinas usurpadas por el Imperio Británico, donde se estableció una base de la OTAN. Y aunque aquí algunos estén riendo, le digo que yo bajé junto a Pérez Esquivel en la base de la OTAN, que es el aeropuerto de las Islas Malvinas. Y allí el aborto es libre, seguro y gratuito. A lo largo de 50 años, este equipo de sacerdotes de las villas ha sido testigo de muchas propuestas de muerte. Han muerto catequistas, religiosos y sacerdotes por la dictadura. También por el tráfico de armas y drogas continúa la muerte de adolescentes y jóvenes. No necesitamos agregar más muertes. Nuestros barrios necesitan propuestas de vida digna y una sociedad que proteja a los más débiles, no que los descarte como residuos patológicos. Poco sabe el FMI del amor de las mujeres por el hijo que llevan en sus entrañas, incluso en circunstancias duras y difíciles como las que vivimos en las villas. Concluyo invitando a los señores diputados a seguir el ejemplo de dos grandes mujeres, la madre Teresa y Eva Duarte de Perón. Ambas defendían la vida aún en los momentos más difíciles y nunca se apartaron un centímetro de sus convicciones. Siguiendo este camino, podemos ser más feministas cuando reivindicamos los derechos de la mujer y cuidamos la vida. Gracias por la atención de algunos y no de todos. Muchas gracias, padre. Tiene la palabra. Tenemos una expositora que va a exponer a través de una videoconferencia. Tiene la palabra Edith Noemí Menikuchi de Sorensen. No tengo acá sus antecedentes, así que le voy a pedir a Edith que antes de empezar su videoconferencia se presente, por favor. Gracias. Tiene siete minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco a los legisladores por esta oportunidad de expresarme este último y gran día del debate de la ley que nos está ocupando. Por este medio, desde la ciudad de Mar del Plata, me dirijo a todos ustedes. Eh, soy madre de cuatro hijos, una ciudadana común, abuela de doce nietos y he dedicado mi vida a la enseñanza y a la formación de las nuevas generaciones. Presido una ONG, MCM Alpha, eh, que ha, ha sido fundada en Mar del Plata y hoy se ha extendido por muchos lugares del país y por el exterior también, Sudamérica y Europa. Esta organización promueve políticas favorables a la educación y a la formación de la familia y de las futuras generaciones. Y por sobre todas las cosas, como dijera la revista central de aquí de Mar del Plata, soy una iluminada por la fe, sencillamente. No lo hago en nombre propio, lo hago en nombre de miles de mujeres que nos eh, han pedido estos cinco minutos para poder expresarnos con todo nuestro corazón y con todo nuestro fervor patriótico. Y queremos pedirle a través de este medio, disculpen que no puedo estar personalmente, he estado en otras oportunidades en el recinto, hoy por causas ajenas a mi voluntad no puedo estar, pero quiero pedirles en nombre de miles y miles y atrevería a decir millones de mujeres, a cada uno de aquellos que tienen la decisión de promulgar esta ley, que piensen que piensen profundamente, que consulten con la almohada, con su conciencia y que oigan sus mandatos interiores antes de pronunciarse. Por favor, no desoigan ni desatiendan esta petición porque invoco la fe en Dios, pero quiero decirle que en todos los argentinos heredamos una fe en Dios y una convicción que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos que forjaron este país. Esta formación nos dice, no somos quienes nosotros para dar o quitar la vida. No somos nerones, perdón, para subir o bajar el dedo y para decidir quién vive o quién muere. La historia está llena de dictadores que decidieron que había cierta etnia que no podía vivir y practicaron terribles cosas. Por eso les quiero decir que hemos heredado un mandamiento, el quinto, no matarás. ¿Por qué discriminar, señores, entre una vida y la otra? ¿Será nuestra conciencia que nos permitirá hacerlo? ¿Podremos enfrentarnos a la palabra discriminación aún en este tema? ¿Quién sabe si esa vida que se está formando en el vientre de su madre tendrá un futuro de talento, de dones, que ayudarán al progreso de nuestra patria, que ayudarán al mundo en un futuro? ¿No será que está predestinado para cosas grandes? Y nosotros vamos a interrumpirlo. ¿No será eso un símbolo de discriminación? Creo que ya hay tiempo para. No hay tiempo para debatir. Ya no hay tiempo para debatir. Las posturas ya están planteadas. La decisión está en vuestras manos. Porque hay muchas cosas en juego. No precisamente. Son los intereses mezquinos, conveniencias políticas o sociales que se están legislando hoy. Hay algo más profundo que tiene que ver con el interior del ser humano. Nosotras queremos más argentinos que pueblen nuestra patria. Deseamos llenarla de pequeños cerebros que se desarrollarán y nos serán una nación reconocida mundialmente. Por eso. La procreación es un mandato biológico y divino que hace a la mujer cumplir uno de los roles más fabulosos que existe en el mundo. En un país donde queremos promocionar la igualdad de posibilidades para todos, es que levantamos nuestra voz para pedirle, señores legisladores, den la igualdad de posibilidades a todos los niños por nacer, que también tienen derecho a esas oportunidades. Señores, con todo respeto, antes de decidir, antes de emitir su voto, no solo oigan la voz de aquellos que piden el aborto seguro, legal y gratuito, sino las miles de voces. Que en mi opinión son mayoritarias, que dicen sí a la vida, no a la muerte. Salvemos las dos vidas, ni uno menos y muchos se más. Ustedes saben que hay soluciones alternativas, que hay muchas familias, y me consta por mi trabajo personal, dispuestas a dar amor, abrigo, crianza, educación a los niños que otros quieren matar que hay muchas instituciones intermedias, me incluyo, que con menos burocracia y simplificando la ley están dispuestas a promover la adopción. Señores diputados, ya no hay mucho para debatir. Solo piensen que cuando regresan a sus hogares, tal vez luego de una jornada difícil, son recibidos por el abrazo de sus niños, de aquellos pequeños, hijos, nietos. Eso te hace olvidar de todo, simplifica la vida. Y alegra nuestros días. Como dijo un gran expresidente de nuestra República, muy conocido, los únicos privilegiados en este país deben ser los niños, aún los por nacer. Sin duda, hay que cuidar las dos vidas, estamos totalmente de acuerdo. La mamá que es el presente y el bebé que es el futuro. La mamá que es el presente y el bebé que es el futuro. Para concluir, quiero decirle que miles de mujeres a lo largo y a lo ancho de este país están orando por ustedes y por la decisión que van a tomar. Queremos un país bendecido. La muerte nunca bendice, siempre es dolor. Derramar sangre inocente trae maldición. Miren profundamente no solo su pensamiento, su conveniencia política ni su bolsillo, sino puedan seguir los dictados de su conciencia como hombres y mujeres de bien que han sido elegidos para gobernar con justicia y con equidad. A todos ustedes pido que Dios y la fe los iluminen y que puedan tomar la decisión. Correcta. Dios les bendiga y muchísimas gracias. Muchas gracias, Edith. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Los diputados? ¿No? Bueno, Edith, le quiero agradecer muchísimo su, su exposición, saludar a toda la gente que está ahí con usted. Un gran saludo y gracias por participar de este histórico debate. Gracias a todos ustedes por escucharme y perdón que no pude estar presente. Les mando un gran beso a todos y los felicito por lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la doctora Edume, o Edurne, perdón, Edume, creo que es, Cárdenas, eh, que es abogada y del CELS, representa al CELS. Buenos días, mi nombre es Edurne Cárdenas. Eh, en primer lugar, eh, quiero celebrar, sumarme a, a, a la celebración eh, por lo que esta Cámara está promoviendo este debate. Eh, para mí es un honor participar hoy en esta jornada de cierre de exposiciones que han tenido lugar por casi dos meses con más de 650 presentaciones que han aportado argumentos desde la ciencia, el derecho, la filosofía, las ciencias sociales, la experiencia en carne propia de mujeres y varones trans para alimentar una discusión parlamentaria que nos debemos en estos más de 35 años de democracia. Durante casi dos meses de debate han podido plantearse distintos puntos de vista, muchos de ellos alejados de la evidencia o del rigor. Todos han sido escuchados en un ejercicio democrático, paciente, que está siendo mirado eh, y elogiado en otros países. Porque, como se ha dicho acá, el aborto existe, ha existido y existirá. Y de lo que se trata y lo que nos convoca es discutir y poner en cuestión qué implica usar el derecho penal para castigar una práctica de salud que solo afecta a las mujeres. Hemos escuchado muy sólidas presentaciones acerca de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Eh, podemos afirmar con certeza que es totalmente falso que se pueda usar el derecho internacional de los derechos humanos para criminalizar el aborto. El 9 de mayo eh, participamos, la organización en la, de la que, que integro, el CELS, junto a otras organizaciones y representantes del Estado Nacional, de una audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que los integrantes de la Comisión remarcaron que la Argentina debe asegurar el acceso pleno y efectivo a los abortos, que ya son legales, e incorporar en nuestra legislación los estándares e instrumentos internacionales ratificados por el país. La presidenta de la Comisión y la relatora de, y relatora de los derechos de las mujeres, Margaret May McCauley, expresó en esa audiencia que los estándares son claros. Las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres y, en particular, a las niñas y a las personas jóvenes. Los órganos de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, han ponderado la protección incremental de la vida y han sido coincidentes en señalar los distintos impactos negativos que tiene la criminalización del aborto en los derechos humanos de las personas con capacidad de gestar, las mujeres, las niñas, las adolescentes y los varones trans. El Comité CEDAW, en su Recomendación General 35, específica sobre violencia de género, dejó en claro que el embarazo forzado y la tipificación como delito del aborto, además de ser violaciones al derecho a la salud, son formas de violencia de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. El Comité DESC, por su parte, en su Observación General 22, donde establece el alcance y el contenido de la salud sexual y reproductiva, señaló que uno de los mayores problemas que las mujeres enfrentan para el ejercicio pleno de sus derechos son las diversas barreras, tanto prácticas como legales, que obstaculizan esos derechos. Hace menos de una semana, el pueblo de Irlanda decidió por una mayoría abrumadora. Remover los obstáculos constitucionales para poder modificar la estricta legislación que prohíbe todos los abortos. Acá estamos también ante un momento clave en nuestra historia, pero enfrentamos otra situación. Desde hace casi 100 años nuestro ordenamiento legal autoriza el aborto bajo ciertas circunstancias en un modelo denominado de indicaciones o causales. Durante años, la interpretación alrededor de esas causales generó controversias hasta que en marzo del 2012 nuestra Corte se pronunció en el famoso Fallo Fal, donde aclaró el alcance del derecho al aborto no punible y estableció obligaciones estatales concretas para garantizar ese derecho. La experiencia en estos seis años nos muestra que persisten las barreras y los obstáculos y que ese modelo de causales vigente no es suficiente. La existencia de requerimientos dilatorios o arbitrarios, la judicialización de la práctica por el temor del personal sanitario ante una sanción penal, el abuso de la objeción de conciencia con tolerancia estatal y la falta de incorporación normativa expresa de las prestaciones necesarias como prácticas esenciales de los sistemas de salud persisten en casi todas las jurisdicciones. Y esto es un claro ejemplo de violencia institucional. La violencia institucional es una violencia que funciona a través de obstáculos para acceder a derechos y cuyos impactos se ven en los derechos humanos vulnerados de las mujeres, a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica, moral, a la autonomía, a la intimidad, a la dignidad y a estar libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. A pocos días del 3 de junio es importante poner de relieve que el efecto de la penalización produce violencia de género en los términos definidos por la Ley 26.485. La penalización del aborto ha servido para fortalecer el estigma y empujar a la clandestinidad y a la muerte a las mujeres. Soy tucumana. Nací y crecí en Tucumán, donde hace pocos días la autoridad religiosa mencionó con nombre y apellido en el Tedeum del 25 de mayo a los y las diputadas, combinándolos a votar en contra de la dignidad, de la igualdad, de la salud, en contra de la legalización del aborto. Señoras y señores diputados, hoy ustedes... Deben considerar si las interrupciones voluntarias de embarazo se harán en condiciones de seguridad, igualdad y dignidad, o si la mantendrán en la ilegalidad. Tienen la oportunidad de legislar para ampliar derechos, para hacer de nuestro país una democracia más justa, más igualitaria, con más justicia social. Tienen la obligación de legislar conforme a derecho, observando respetuosamente los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Este, es un llamado a fortalecer nuestra institucionalidad democrática. La infinidad de pañuelos verdes en las calles, en las carteras, en las mochilas escolares impresiona y conmueve. Está en sus manos legislar de cara al futuro. Tienen una oportunidad de hacer historia. El futuro llegó y el tiempo es ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, EduMe. Tiene la palabra el licenciado Sebastián Salaber, licenciado en Economía. Antes de darle la palabra a Sebastián, quiero hacer una aclaración que quedó pendiente al inicio, que es que no se pueden hacer alusiones personales a las posiciones o a las conductas de cada uno de los diputados miembros. Así que le pido por favor que no eh, a los opositores sí, y... que lo evitan. Eh, es una regla que hemos fijado hace ya una, una, varias oposiciones atrás. Que siempre la aclaramos, se quedó pendiente, pero vale la aclaración. Gracias. Ahí está. Me van a poner el. Buenos días, señores y señoras diputadas. Me llamo Sebastián Salaber, soy economista y, como tal, es que voy a tratar de mostrarles por qué. La inversión más rentable que existe en el planeta es la vida. Ahora bien, ¿tenemos que tomar posición en estos temas basándonos en cuestiones económicas? Claramente no. El sentido común y la ética nos dicen que no, pero ustedes ya han escuchado otras ponencias y otros expositores que han hablado desde otros puntos de vista y yo debo ceñirme a lo que es mi especialidad, que es la economía. Pero vivimos en un mundo marcadamente materialista donde muchos sí toman posición sobre la vida en base a cuestiones económicas que cosifican la vida, hacen números con la vida y la toman como un comercio. Es para ellos, para los que tengo una gran noticia para decirles, la vida es tremendamente rentable. Hay básicamente dos razones por las cuales las políticas de control de natalidad como el aborto son un pésimo negocio para la sociedad y son tremendamente deficitarias. La primera es el envejecimiento demográfico, lo que se llama la bomba de los sistemas de pensión. Es un tema complejo de explicar, pero voy a tratar de ser bien simple. Nuestra población es cada vez más vieja, cada vez tenemos menos jóvenes y cada vez hay menos trabajadores, como pueden ver en este gráfico, por cada jubilado. Lo que eran 11,4 trabajadores por jubilado en 1960, pasaron a ser 6,6 trabajadores en el 2000, 5,8 trabajadores para mantener a cada jubilado hoy y 2,7 está proyectado que sea en el 2060, la mitad que hoy. No hace falta ser economista para saber que vamos a la lisa y llana quiebre del sistema de jubilaciones y pensiones o a una situación miserable para nuestros jubilados. Ahora, ¿Por qué pasa esto? Se preguntarán ustedes. Y la razón es también las políticas de control de natalidad como el aborto. En Argentina y en el mundo cada vez hay menos hijos por mujer, como pueden ver en el segundo gráfico que está en la diapositiva. En 1960 en Argentina había 3,1 hijos por mujer, en el 2002,6, 2,6, en el 2016 estamos en 2,4 y los organismos especializados proyectan 1,9 para el 2060. 1,9 es menos de la tasa de natalidad de dos mujeres por hijo necesaria para mantener la población. Un hijo para reemplazar a la madre que lo engendró y otro hijo para reemplazar al padre. Es decir, que podemos decir sin miedo a equivocarnos que en 1960 vamos en vías de ser un país en extinción. Y en el mundo la situación no es menos dramática, como pueden ver en este mapa mundi, que les pido que se focalicen en los países que están en tonalidades azules y celestes, que como ven es la mayor superficie del planeta, esos países hoy ya tienen una tasa de natalidad por mujer menor a dos por hijos. Es decir, son ya países en extinción. Y uso este aforismo porque es el mismo que usan los biólogos y los ecologistas cuando hablan de especies de animales que tienen más muertes que nacimientos, algo que escandaliza a todos. Pero parecería ser que cuando es el ser humano el que se está extinguiendo, nadie se preocupa. La segunda razón por la que las políticas de control de natalidad como el aborto son un pésimo negocio para la sociedad es muy simple. Le voy a pedir que me sigan con los números. Es lo que se deja de ganar por cada persona no nacida. Según las fuentes pro-abortistas y varios estudios que andan circulando, la cantidad de abortos por año, como ven en la diapositiva, en Argentina son 400.000. Según el INDEC, el ingreso promedio por año de un argentino es de 12.000 dólares. Cada argentino gana en promedio 12.000 dólares y también, según el INDEC, cada argentino ahorra en promedio el 16% de esos 12.000 dólares, lo que da 1.920 dólares de ahorro promedio por argentino por año, lo que le queda después de lo que gasta pero como son 400.000 abortos por año para saber el ahorro nacional perdido multiplicamos 400.000 por 1920 y llegamos a la electrificante cifra de 768 millones de dólares de ahorro perdido por año y acá hago un paréntesis para los que no son economistas en economía ahorro es exactamente igual a inversión por lo que porque lo que yo ahorro tarde o temprano se transforma en una inversión porque invierto en una cuota de un departamento, en un auto o en lo que sea. O lo deposito en el banco y el banco a su vez lo presta a algún inversionista. Entonces estas son inversiones perdidas y muchos de ustedes ya estarán haciendo la cuenta y se dan cuenta que esto es acumulativo. Cuando vean la próxima diapositiva se van a dar cuenta lo alarmante que es el tema porque la rentabilidad que hemos dejado de tener por estas muertes. Es 768 el primer año, 768 por 2 el segundo. Esta es la tasa exponencial del negocio que hemos dejado de hacer. 1,3 billones de dólares. Es dos veces y media nuestro PBI. Me puedo pasar horas diciéndole lo que se podrían hacer con estos fondos. Me, les pido que se queden con esto. Sería suficiente para darle una vivienda digna y alimentos a cada familia pobre de este país. Señores diputados, en un mundo que ha manipulado tanto los recursos naturales y que ahora está preocupadísimo por tratar de preservarlos, por tratar de evitar que se extingan, el agua, los bosques, los minerales, las poblaciones de ballenas, de elefantes, de jirafas, nos estamos olvidando del recurso más importante que tenemos, que como les he mostrado también está en extinción y como les he mostrado es uno de los más productivos y rentables del planeta. Ese recurso somos nosotros, el recurso humano. Y termino citando una frase de nuestro presidente Mauricio Macri, que me parece muy sabia y con quien estoy. Totalmente de acuerdo. No hay actividad más plenificante, más gratificante, que haga más feliz al ser humano que dar. Dar. Un minuto. Y dar. Señores diputados, señoras diputadas, yo les pregunto: ¿hay algo más grande que pueda dar el ser humano que la vida? a otro ser humano. muchas gracias. También, ¿eh? gracias, sebastián. tiene la palabra el doctor ricardo gil lavedra, abogado, ex juez y diputado nacional, mandato cumplido, y bueno, y muchísimos más antecedentes que estaríamos varias horas. Adelante, don Ricardo. Gracias, señor presidente. Miren, la, la democracia se legitima con la discusión de los asuntos públicos. Por eso permítame, señor presidente y a todos los diputados y diputadas, que los felicite sinceramente por este formidable debate que ustedes han propiciado en un tema tan difícil, tan complejo, tan sensible para la sociedad. A esta altura es muy difícil decir también cosas originales. ¿no? Eh, creo que ha habido muy buenos argumentos. Muy buenas presentaciones, por lo cual, sin ánimo de querer decir nada novedoso, me gustaría tratar de precisar y enfatizar aquellos puntos que, en mi opinión, resultan relevantes para decidir la cuestión. Primero, ¿qué estamos discutiendo? Nadie está en desacuerdo que el aborto es una circunstancia no deseable, pero lo que acá estamos tratando... Es si se deja sin efecto o no la criminalización de la mujer que se practica un aborto temprano. Y también, consecuentemente, si se afirma el derecho de la mujer de poder tener acceso a la salud pública. Despenalización y legalización. Estos son los dos ejes que se están debatiendo. Después. No hay cepo constitucional ni convencional. Ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales de derechos humanos constituyen un obstáculo para la despenalización. Ninguno manda criminalizar. Es más, que la vida esté protegida desde la concepción no significa que esta tutela debe ser penal. El derecho penal no interviene en primera instancia en la tutela de los bienes jurídicos, es la última instancia. En consecuencia puede haber formas de tutela diferentes a la penal. Por otra parte, nuestra Constitución Nacional le exige al legislador muy pocos casos que lo establezcan como conducta criminal. La compraventa de personas, la rebelión, la sedición, la corrupción. Son las únicas conductas que la Constitución exige que sean criminalizadas. En consecuencia, el resto es decisión del legislador. Le compete al legislador establecer qué conductas están prohibidas o no. Y para tomar esta decisión deben recurrirse a razones objetivas de política criminal, no creencias, no dogmas, no prejuicios. Delimitado así la cuestión, cabe señalar, y creo que ha quedado demostrado en la audiencia, que hasta el presente la criminalización ha fracasado. No ha tenido efecto preventivo, no ha tenido efecto disuasorio y además ha producido un fuerte impacto en la salud de las personas de menores recursos. En consecuencia, sobre esa base tenemos que atender... ¿De qué modo encaramos la cuestión y tomamos la decisión? Yo adelanto la mía en el sentido de que criminalizar a la mujer que se practica un aborto temprano significa una grave violación a sus derechos, a los derechos de la mujer y al derecho a la salud. Pero me gustaría, señor presidente, para avanzar en la cuestión, decirles que yo creo que detrás de aquellos que quieren obligar a la mujer a proseguir un embarazo contra su voluntad, hay una creencia oculta, hay una razón escondida, que muchas veces aparece como inadvertida, que uno no llega a advertirla claramente. Y este tiene que ver con cierto estereotipo ancestral, con cierto estereotipo que tienen que ver con qué significa la mujer dentro de la sociedad y esto se traduce es que de acuerdo a esta creencia la mujer en la sociedad la existencia de la mujer es para reproducir la especie su función es la maternidad y debe soportarla de modo estoico Simón de Beauvoir en un libro estupendo el segundo sexo en la mitad del siglo XX, decía, mujer no se nace, mujer se hace con los condicionamientos culturales y sociales que la confinan a un puesto inferior, a la reproducción, al cuidado doméstico y al servicio de la casa. La mujer entendida, dice también Simuba, la mujer entonces consiste... En un útero. De esta manera, si concebimos a la mujer que la principal función de la mujer es la reproducción, ¿cómo puede la mujer negarse, cuando entra en colisión con la protección de la vida en gestación, negarse a continuar el embarazo? Pero si esa es su función, ¿está para eso? ¿Para qué otra cosa está la mujer que para tener hijos? En consecuencia, ¿cómo puede negarse a tener hijos? Y de esta forma lo que se está haciendo es mutilarle sus derechos sexuales y reproductivos. Y se está transformando a la mujer no en un sujeto, sino en un objeto. Ese objeto es un aparato de reproducción. Para quienes creemos que ha llegado la hora de conceder a la mujer el carácter pleno de sujeto de derechos, eh, Entendemos que criminalizar el aborto temprano, darle, obligarle a la mujer a continuar este embarazo contra su voluntad, viola varios derechos, al menos voy a mencionar algunos. Un minuto, Ricardo. Bueno, rápidamente. Este, la cuestión atinente a la inviolabilidad y a la intimidad, es decir, no puede la mujer, hay un principio general que nadie puede utilizar su cuerpo como instrumento para conseguir otra finalidad. Hay una famosa... Eh, filósofo estadounidense Judy Thompson que recurrió a un gran ejemplo para decir de que el derecho de la vida en gestación no puede prevalecer sobre el derecho de la madre precisamente porque nadie tiene derecho a usar el cuerpo de otro y por otro lado sin duda la autonomía la posibilidad de establecer su pro propio plan de vida el derecho de la mujer de ser madre o de no ser madre la maternidad es una opción no una obligación en consecuencia, cada una de las mujeres puede optar libremente en ese sentido. Y tengan en cuenta, y permítame, señor presidente, muy rápidamente, que nuestro derecho positivo admite ya la autonomía en el caso de la violación. Comparen el caso de la violación con cualquier aborto temprano. El embrión es el mismo en los dos casos. La voluntad de la mujer también es la misma: no continuar el embarazo. ¿En qué se difiere? En que en un caso hay una relación sexual consentida y en el otro hay una relación sexual forzada. Esa es la única diferencia. En consecuencia, ¿qué estamos castigando? La relación sexual. Estamos castigando la posibilidad de tener. Un... Porque, por supuesto, que de la relación sexual consentida o forzada no puede surgir la prohibición. Tu tiempo, Ricardo. Bueno, concluyo, señor presidente. Se aproxima la, la hora de un debate histórico en la Cámara, como lo fue hace pocos años la ley del matrimonio igualitario. Y, por cierto, ustedes tendrán la, la responsabilidad o de mantener una prohibición que hasta el presente ha demostrado su fracaso, una prohibición claramente discriminatoria, o de lo contrario, avanzar en tono de la época, de los tiempos. Y dar a la mujer la posibilidad de decidir sobre sus derechos reproductivos y sexuales, como ha hecho casi todas las provincias naciones que defienden los derechos humanos en el mundo. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, Ricardo. Tiene la palabra Dardo Galarzo, que es presidente. Del Consejo Arquidiocesano de Laicos de la Arquidiócesis de Salta. Muchas gracias por permitirme estar acá y compartir esta reflexión. La vida siempre fue un tema de mucho estudio, respeto y hasta de admiración por parte de la humanidad. Nuestro mundo nos invita a vivir la vida, a disfrutarla, a embelesarnos con el paisaje, la majestuosidad de la naturaleza, las demostraciones de amor, afecto, cariño. Nos importa tanto la vida que cuando la vemos afectada por el impacto ambiental, genocidios, guerras, descuidos, acciones propias de nosotros mismos, grandes o pequeñas, que la ponen en peligro, nos embarcamos en las más descomunales campañas para guarnecerla, defenderla, cuidarla, como ahora. En este debate nos jugamos por la vida de la madre, y vaya que la campaña se hizo grande, por todo lo que ella significa. Ahora no me quiero imaginar lo que sería si nos jugamos también por la vida del bebé. En la contraposición de los números, la mirada es inobjetable, no la tenemos puesta en el bebé en ese ser humano, igual que como una vez fuimos todos nosotros, en el seno de nuestras madres, en donde crecimos, evolucionamos y nos transformamos en lo que hoy en día somos, padres y madres de familia, profesionales, deportistas, ciudadanos, políticos. Nuestras vidas no fueron interrumpidas, nos dieron la oportunidad de evolucionar, crecer y ser. Aún podemos sentir como sociedad la pérdida de 30.000 vidas desaparecidas hace unos años, en un proceso doloroso casi imposible de sanar. Y esta misma sociedad no puede hoy en día sentir un dolor similar por estas 500.000 vidas también desaparecidas. Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados, decía la Madre Teresa de Calcuta. En este debate los niños son el problema a tal punto que los negamos, les cambiamos el nombre, embrión, feto, manojo de células. No los reconocemos como seres humanos, capaces de sentir, crecer, soñar, amar, seres inocentes que para nada esperan el trato que les estamos dando. Hoy se presenta el aborto como una solución a ese problema y de paso a varios problemas que tenemos como sociedad. Y pretendemos cargar al Estado con una responsabilidad de legalizar una práctica que tiene como premisa terminar por lo menos con una vida. Y de paso poner a la sociedad entera en constante contradicción. ¿Es el bebé el problema? ¿Es esa nueva vida el problema? ¿O acaso los problemas son la atención médica de esa futura mamá, la pobreza, la futura juventud, el padre que se fue, el violador? El crecimiento de ese ser humano que se está gestando. Mi esposa Analia y mis dos hijos Joaquín y Luciana me acompañan en este camino de vivir mi vida. Siempre fue mi gran deseo el ser padre. Hasta era algo que me preocupaba demasiado no tener ese privilegio. Ellos hoy en día me enseñan lo que es apostar a la vida, a desafiarme y a desafiarlos, a disfrutarlos. Con mi esposa... Previo a casarnos nos planificamos una vida con solo dos niños. Primero llegó Joaquín y después Luciana. A partir de allí nos adecuamos para que fuera así. Con mi esposa vivimos un matrimonio en el cual disfrutamos de una sexualidad segura, gratuita y feliz. Les puedo asegurar que si llegamos a quedar embarazados nuevamente, ese bebé en camino será no deseado. Entonces mi decisión o la decisión de mi esposa o la decisión de ambos estará... En, adecuado en nuestras vidas para recibir a esa nueva vida o terminar con ella y seguir nosotros como si nada. La vida es un don maravilloso de Dios. Compartir la vida material y espiritualmente más que un deber es un privilegio. El mismo Jesucristo nos dice, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Este camino de decisión que transitamos no finaliza acá, aunque la voluntad de ustedes a lo mejor marque que hasta aquí llegó. Este camino sigue hasta el final de nuestras vidas, en el cual una y otra vez revisaremos la decisión que tomamos en este momento, y estará en manos del Dios de todos el de asegurarnos si la decisión que tomamos fue la correcta o no. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, el padre Angelelli vieron truncadas sus vidas por buscar el bien de todos se arriesgaron y ofrecieron todo por una sociedad mejor. No soy un negro, soy un hombre, decía Martin Luther King. No soy un feto, soy un ser humano, habría dicho el mismo Martin Luther King en el vientre de su madre. Estimados legisladores y legisladoras, manifestarnos en contra de la vida, ya sea del bebé o de la madre, nos degrada como sociedad, nos degrada como seres humanos. Y también nos degrada como ciudadanos. En este tiempo de asumir lo que nos cuesta, también debemos asumir nuestros verdaderos problemas. Diputados y diputadas, jueguense, arriesguense, los apoyamos. Que vivan los dos. Muchas gracias, Dardo. Tiene la palabra la doctora Estela Maris Manzano. Es médica, especialista en toco, ginecología y medicina legal. Buenos días. Quiero agradecer a las diputadas y diputados que pusieron tanto de su tiempo para que pudiéramos estar debatiendo la necesidad de una ley de aborto voluntario en el país. Como médica, quiero decirles que es imprescindible que se apruebe para evitar muertes de mujeres, niñas y varones trans en los partos. Porque el riesgo mayor de morir para nosotras está al final del embarazo. En nuestro país y en todo el mundo, el 80% de las mujeres que mueren mueren en embarazos de término parto y puerperio. Eh, y la medicina actual no tiene manera de evitarlo. En cambio del aborto seguro, la OMS dijo que es menos peligroso que colocarse una inyección de penicilina. De manera que mientras las mujeres sigan muriendo en los partos, el aborto debe ser legal. El mal mayor no es el aborto, sino provocar muertes en mujeres y niñas, forzándolas a parir solo para traer una nueva vida al mundo. A ningún otro ser humano, ni mujeres ni varones, en otro momento de nuestras vidas, se nos obliga a arriesgar la propia para salvar una vida ajena. No llamamos asesino al padre que no dona médula ósea o un trozo de hígado a su hijo moribundo. En cambio, quienes se oponen al aborto tratan de asesinar a las mujeres solo por no arriesgar su vida para salvar una ajena. Dicen que hay que salvar las dos vidas, pero saben que es imposible porque hasta el día de hoy en todo el mundo las mujeres continuamos muriendo en los partos. En su proyecto de ley dicen que ante contraposición de derechos, y siempre lo hay, porque podemos morir en los partos, se optará siempre por la vida del feto, en contraposición a la vida de la mujer. Si yo viera un niño que se está ahogando en un río correntoso y profundo, y me tirara a salvarlo, algunos dirían que soy una heroína, otros no. Pero si en cambio yo tirara a la persona que tengo al lado al grito de hay que salvar las dos vidas, unos dirían que soy una loca, otros dirían que soy una asesina si la persona que tiré al río se murió, y con todo derecho. Y si viviera, tampoco dirían que mi acto fue moral o ético. Sabemos lo que Jesús opinaba de morir por el ejercicio de la sexualidad. Una vez vio que iban a pedrear a una pareja de adúlteros y él no se sumó a pedrearlos. Tampoco siguió de largo diciendo que hubiera cerrado las piernas. Él les dijo, el que se crea libre de pecado, que tire la primera piedra. Podrá parecernos que algunas mujeres fueron descuidadas al embarazarse, pero lo que sabemos es que no merecen la muerte. Y de hecho ningún varón muere por no haber usado un preservativo alguna vez. Eh, debido a que podemos morir en, a consecuencia de los partos, es que como médica yo sé que no tengo el derecho de negarle el aborto a ninguna mujer. En nuestro país, las únicas leyes que han permitido la objeción de conciencia que es inconstitucional en el caso de los médicos, son las que tienen que ver con nuestra salud. Las médicas y médicos hoy pueden negarse a recetar anticonceptivos porque una ley lo, lo permitió. Pueden negarse a ligar trompas, pueden negarse a poner DIU, porque leyes lo permitieron. Y aquí no es que se atenta contra la vida de un recién nacido o de un niño por nacer. Estas leyes impiden abortos. En cambio, a los médicos se les ha permitido creer que son morales y éticos por arriesgar vidas ajenas, y a quienes cuidamos y respetamos los derechos de las mujeres, nos han dejado del lado de la inmoralidad y de la falta de ética. La CEDAW dice en su artículo 16 que las mujeres debemos tener igualdad de acceso a los servicios de salud, inclusive los de planificación familiar. Si de 15 ginecólogos uno solo receta anticonceptivos, liga trompas o hace abortos, no hay ninguna igualdad de acceso. El artículo 19 de la Constitución dice que el tope de nuestros derechos es vulnerar derechos ajenos, pero a estos médicos los dejaron. Sin embargo, ustedes, diputados, cuando se debatió la ley de matrimonio igualitario, no permitieron la objeción de conciencia a los religiosos a casar personas del mismo sexo. Dijeron que era discriminatorio y hablaban de un derecho civil. ¿Por qué han permitido que vulneren nuestros derechos a la salud y a la vida? Si van a modificar la ley de la campaña, que sea para impedir y taxativamente castigar la objeción de conciencia, como dice el proyecto de la diputada Araceli González. Yo estoy a favor de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, porque es obligatorio, pero la Corte de Justicia ni ninguno permitiría que los militares de carrera hagan objeción de conciencia ya sea individual o grupal. Sabemos que si uno solo de un batallón porta las armas, de nada serviría. En mi ley, en mi provincia, la ley de aborto no punible del 2010 permitió la objeción de conciencia y debido a esto muchos médicos hoy no hacen abortos. Es más, los anestesistas de mi ciudad hace un mes quisieron negarse a dar anestesia a una mujer en la que había fallado el misoprostol y había que hacerle una aspiración al vacío, diciendo que lo hacían porque eran pro vida. Eso no es ser provida, eso es ser torturador de mujeres. Han pasado una película acá que llaman el grito silencioso. Es horrorosa porque nos obligaron a presenciar la sesión de tortura a una embarazada. La anestesia general no solo duerme a la mujer, duerme al embrión o al feto. Y si el feto se movía es porque estaba despierto y los gritos de la mujer habrían resonado en los pasillos. Yo vi negrar una vez a una mujer sin anestesia y había que sujetarla entre cuatro. Daba laridos. Ese, ese video es un video terrible. Ni Suiza, ni Suecia, ni Finlandia, ni Islandia, ni Noruega permiten la objeción de conciencia, porque es inmoral permitir que una persona obligue a otra a arriesgar su vida solo para traer una nueva vida contra su voluntad. Y son los países con más alta tasa de, de natalidad de toda Europa, porque han creado guarderías, porque ayudan a las mujeres y a los varones a poder criar a sus hijos. Le ruego entonces que hagan con nosotros lo que hicieron con gays y lesbianas, que nos permitan acceder a nuestros derechos supremos, a la salud y a la, a la vida, y a no arriesgar las vidas nuestras contra nuestra voluntad, solo para traer vidas nuevas. Muchas gracias. Tiene la palabra Carmen González, decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe. Señores diputados de la Nación. Es un honor para cualquier ciudadano participar de este debate histórico para nuestro país. No estamos acostumbrados a participar de estos espacios porque, entre otras cosas, es tácito el acuerdo por el cual ustedes, en representación legítima de nuestras voluntades, discuten por nosotros. Sin embargo, estamos atravesando una circunstancia inimaginable para cualquier sociedad. La oportunidad de que un acto de destrucción de la vida humana se convierta en legal y deba ser asumido. Con responsabilidad por el Estado. Ninguna civilización debería poder asumir impunemente la tarea de decidir a quienes se les respeta el derecho fundamental a la vida y a quienes no. Ni siquiera la discusión sobre la pena de muerte ha tenido en nuestro país el lugar institucional que tiene hoy la discusión sobre la legalidad del aborto. Urge entonces que ustedes escuchen a sus representados y sepan discernir los criterios últimos que sostienen nuestros actos como ciudadanos del pueblo argentino. Agradezco este espacio, el tiempo y la atención que ustedes sepan concedernos en esta última jornada. En primer lugar, quisiera distinguir algunas cuestiones que en este debate han aparecido confundidas y que oscurecen el tema. La realidad de la mortalidad materna por abortos clandestinos es eso, real, pero será responsabilidad de ustedes corroborar los datos y cifras que aquí se mencionaron para conocer verazmente los niveles y alcances de esas cifras. El dolor de las mujeres que son violadas y embarazadas de manera violenta es innegable. También es deber de ustedes discernir si quienes claman por el derecho al aborto son realmente esas víctimas. Podría ser algo más discutible la cuestión del derecho a la libertad de decidir tener o no un hijo cuando ya ha comenzado a existir. Más discutible aún el supuesto derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Pero ninguna de estas cuestiones mencionadas, tan reales, y dolorosas como urgentes de resolver, ayudan a aclarar la única cuestión que debería importar en este debate, que es reflexionar sobre la vida humana, de toda vida humana, y el deber de protegerla siempre. Si bien mi formación disciplinar es en filosofía, me permito tomar un dato que proviene de la biología y es indiscutible porque coincido con alguna afirmación hecha aquí mismo por un colega también formado en filosofía, esto no es una cuestión metafísica, claro que no, es mera biología. La biología es la disciplina que puede establecer a partir de la información genética de las células de cualquier ser vivo su pertenencia a una especie o a otra. Pues bien, está demostrado, y esto ha sido dicho una y otra vez en este recinto, que la célula que resulta de la unión del gameto masculino con el femenino posee en ese instante primero de su existencia toda la información que indica que se trata de un nuevo ser vivo perteneciente a la especie humana. Nuevo porque su información genética lo distingue de lo masculino y lo femenino que le dio origen. Es un ser distinto al padre y a la madre. Es nuevo y es humano, pues comparte el patrón genético de todos nosotros, el genoma humano. Entrando en el terreno específicamente filosófico, me voy a permitir recurrir a dos categorías que utilizaba Aristóteles para explicar el movimiento de las cosas, el acto y la potencia, perfectamente aplicables al proceso de gestación o desarrollo madurativo de los seres humanos. Podríamos decir con Aristóteles que nada puede ser lo que es en acto si antes no tiene la posibilidad de serlo, potencia. En el caso concreto que estamos pensando, estos conceptos nos permitirían comprender que ningún bebé humano nace humano sin haber tenido la posibilidad de serlo. Es decir, si no era ya humano, eh, que, eh, si no era ya un humano que estaba en potencia de desarrollar todas sus propiedades en el seno materno, antes de desarrollar sus capacidades racionales, afectivas, de lenguaje y todas las que queramos pensar como propias del ser humano, no fue un animal. No fue un prehumano, si es que podemos concebir ese concepto. No fue una larva, como dijo algún conocido intelectual en este mismo lugar. Fue siempre y desde el comienzo un ser humano que necesitaba desarrollar su cuerpo, sus condiciones materiales, para ejercer estas otras propiedades que fácilmente describimos en un humano adulto. También la filosofía, pero ahora en otros contextos, inspiró los ideales de la Revolución Francesa entre cuyos logros se cuenta indirectamente la Declaración de los Derechos Humanos, confirmada luego en 1948, en la que leemos en su preámbulo que hay una dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana. Permítanme detenerme en esto último. Cuando a partir de 1945 el mundo conoció espantado la existencia de campos de concentración y los actos de inhumanidad perpetrados bajo el manto de leyes que algunos legisladores alemanes de dictaron en contra de algunos otros ciudadanos, urgió esta declaración universal en la que se habla de proteger a todos los miembros de la familia humana. Mi pregunta es entonces, ¿qué puede estar moviendo a esta familia humana argentina al fraticidio? ¿Desde qué lugar algunos seres humanos en sus plenas facultades pueden negar los derechos fundamentales a otros miembros de la familia humana, los recién concebidos? ¿Solo porque es un derecho de la mujer? ¿Puede alguien, varón o mujer, sobreponer su derecho a decidir sin más sobre el derecho a vivir de cualquier otro? ¿Puede un país llama, llamarse desarrollado sobre la base de la consideración de que algunas vidas humanas valen más que otras? También escuché a alguna diputada reconocer efectivamente que no todas las vidas valen lo mismo. ¿No abre esto una puerta a un estilo de vida política? En el sentido pleno de la palabra de vida común, de vida social que considera cualquier humana, cualquier vida humana superflua. Un minuto, por favor. ¿No nos convierte esto en un pueblo temerario? Hannah Arendt, filósofa alemana de origen judío, decía que lo preocupante de los totalitarismos no es que hayan inaugurado una forma de gobierno inimaginable, sino que hayan instalado una nueva forma de hacer política en la que las vidas humanas se vuelven superfluas. No vivimos, claro está, en un régimen totalitario, pero sería prudente revisar de qué modo estamos asumiendo la política, no sea que lo estemos haciendo con esa irreflexión y superfluidad de la que se gestaron y sostuvieron regímenes de gobierno repudiables. No sea que los ciudadanos estemos revistiendo de poder a los legisladores para decidir que cualquier vida humana es superflua. Señores diputados, los elegimos para que nos representen en el gobierno y en la legislación de una vida de una familia argentina plenamente humana. No queremos una sociedad que esté amparada por leyes que atentan contra los derechos humanos, pero de todos los humanos. Tienen en sus manos la posibilidad de decidir qué tipo de sociedad queremos construir. En el transcurso de estos dos meses he visto con gran pesar que lejos de ser una sociedad preparada para el debate, somos un pueblo que alimenta permanentemente los enfrentamientos desde la convicción de que cada una de las partes está en lo cierto. No estamos preparados para debatir porque no estamos decididos a comprometernos en sigan, unir a la nación. Señores diputados, voten con plena conciencia de haber sido elegidos por nosotros para garantizar la paz social y el bienestar humano de esta familia argentina. No permitan que nos convirtamos en un pueblo temerario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Es el momento de invitar a Luciana Rachet, presidente de la Juventud Radical Nacional. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer este espacio para que las y los jóvenes expresemos nuestra voz. Lo que hoy estamos presenciando aquí es, una, es un enorme avance y madurez política, pero por, sobre todo estamos fortaleciendo la democracia. Gracias especialmente al activismo del movimiento feminista por la lucha de todos estos años, a la sociedad civil y a los... Y a las militantes de cada uno de los partidos políticos que han estado exponiendo estos últimos días. La realidad demuestra que se realizan cientos de miles de abortos clandestinos por año. Es decir, mientras estoy hablando y durante estos dos meses de debate ocurrieron ciento interrupciones voluntarias y clandestinas de embarazo. Algunas interrumpirán su embarazo con misoprostol, otras irán a una de las tantas clínicas privadas que existen para realizarse un aborto seguro, clandestino, pero seguro. Mientras otras tantas mueren. Las mujeres que mueren son las mujeres pobres, las más vulnerables, las que no tienen recursos suficientes para recurrir a estos métodos que hoy ya existen. Aunque algunos de ustedes no lo quiera ver, aunque algunos de ustedes lo quiera negar, y aunque algunos de ustedes quiera votar en contra de esta ley, esto está ocurriendo y es una realidad y a todos los jóvenes y jóvenes del país nos duele. El aborto es un tema de salud público, muchachos y muchachas. Aunque el marco actual de la Argentina sea punitivista, la primera causa de mortalidad materna son las muertes por embarazos terminados en abortos inseguros, según el Ministerio de la Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud. La mortalidad materna no es solo una estadística que se muestra o se oculta, es un drama social con grandes implicaciones familiares para quien la sufre. Yo soy de Santiago del Estero, de la provincia de la cual murió María Campos a consecuencia de un aborto clandestino, que por cierto tengo que decir y agradecer que otras aquí ya han mencionado este caso. María presentó un cuadro de infección generalizada dos semanas después de haberse practicado una interrupción insegura. Ante la falta de recursos para darle una atención adecuada, fue, deri fue derivada al hospital regional de la ciudad capital, a 300 kilómetros de donde ella vivía ingresó al servicio de terapia intensiva y murió luego de unas horas. María tenía 37 años y cinco hijas, cinco hijas que hoy se quedaron sin madre por una muerte que pudo haber sido evitada. Esto demuestra también las dificultades de acceso que pasan y viven cientos de Argentina en cada rincón más profundo de este país. Quiero hacer énfasis en el lema de la campaña, en el lema que nos une y que nos convoca. Cuando decimos educación sexual para, para decidir, nos referimos a que es fundamental la, la real implementación de la ley de educación sexual integral para que las mujeres, como así también los varones, tengan un, un acceso igualitario a la información y, sobre todo, para la libre elección de métodos anticonceptivos seguros y efectivos. También hay que decirlo, cada tres horas nace en nuestro país un o una bebé de una niña de entre 10 y 14 años y seis de cada diez embarazos no son intencionales entre las adolescentes de 10 a 19 años, según datos del UNICEF. Tener más hijos de los no deseados es reconocido como una violación de los derechos reproductivos. En especial, pensemos en la población adolescente. Obligar a una mujer a parir es una violación a sus derechos. Decimos anticonceptivos para no abortar, porque forma parte de las obligaciones del Estado proveer la información adecuada respecto a, a métodos anticonceptivos, como así también asegurar su acceso libre y gratuito. De esta manera se previene la necesidad de que las mujeres aborten en condiciones clandestinas y a través de procedimientos riesgosos. Evidencias científicas muestran y lo demuestran que la legalización del aborto no induce a más prácticas sexuales o más irresponsables, sino que por el contrario genera las condiciones para una menor proporción de abortos. Respetar hoy la voluntad de las personas, como lo hacen los países más desarrollados, no solo es un acto de tolerancia, sino también una manera de generar estrategias más eficaces para evitar así los embarazos no deseados. En este recinto, donde se encuentran hoy todas y todos los representantes del pueblo argentino, hoy tienen una gran responsabilidad que es la de representar los intereses del bien común, del bien de todos y de todas. Diputados y diputadas, con franqueza y con mucha humildad, les quiero pedir que frente a esta realidad no miren para un costado, dejen de lado su conciencia moral y no sean indiferentes ante esta realidad de miles y cientos de mujeres muertas en el país que nos duele a todos, porque lo, que no, porque lo que no queremos es que se mueran más mujeres en este país. Permítanme hablarles minuto, en favor. especial a mis legisladores radicales, a ese radicalismo defensor de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. No puedo dejar de nombrar en este caso al expresidente Raúl Alfonsín, que por aquellos años dijo que el aborto no tenía que ser resuelto con penalización sino con el acompañamiento del Estado. Y vaya que han pasado años después de eso. Tampoco puedo dejar de mencionar a nuestra querida Florentina Gómez Miranda, quien estuvo en el lugar de cada uno de ustedes, que presentó proyectos, que fue una de las primeras en presentar proyectos para ampliar los nuevos derechos. La historia nunca fue fácil, y eso ustedes lo saben, si no hubiese, si no hubiese existido... Estos y muchos valientes más por delante, no hubiéramos logrado conquistar la solidez de la democracia que tenemos hoy. Y para terminar, hay un mandato generacional. Las nuevas generaciones marcan un camino. Cuando vemos que miles de adolescentes salen de las escuelas y en sus mochilas vemos colgar un pañuelo verde, estas generaciones necesitan ser escuchadas, diputados y diputadas. Aunque sea con ese gesto simbólico, porque no se olviden que los jóvenes y los adolescentes el día de mañana vamos a representar más del 40% del electorado nacional. Hay un, también, como parte de, una, de toda una generación, quiero y pido a todos los legisladores y legisladoras que escuchen a los jóvenes, que se hagan eco de este llamado, un llamado que es por la libertad un llamado que es por la igualdad, un llamado que es por los derechos humanos. Hagamos que la decisión que tomen este 13 de junio en este recinto nos haga sentir orgullosos, no solo de nuestra democracia, sino también de nuestra patria. Hoy más que nunca, reflexionemos al lema que nos convoque, que nos convoque y nos une: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Ignacio Patrito, que es representante de la ONG Citizen Go y estudiante de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias. Los que defendemos la vida... Sostenemos que al abortar se está asesinando a una persona por nacer, violando así el primer derecho constitucional. Los que defienden el proyecto dicen que al negar el acceso al aborto libre y seguro, se empuja a las mujeres a la muerte por abortos clandestinos. Parece una encrucijada sin salida. Lo que nos tiene que guiar es poder dar una respuesta. Una solución como sociedad en la que no se tenga que eliminar un ser humano, en la que no tenga que morir ni la mujer que está atravesando un embarazo inesperado, ni tampoco el bebé en gestación. La respuesta que debemos dar como sociedad ante esta problemática es salvar las dos vidas. Sobre esta tesis deberíamos trabajar de forma mancomunada. No es una solución utópica. No es irreal. Es poner todos los esfuerzos en defender la vida, tanto de los niños por nacer como de las madres. No puede ser que como sociedad la respuesta que le damos a una mujer desesperada, angustiada porque se encuentra ante un embarazo que no buscó, sea la, eliminar, sea la de eliminar la vida de su hijo. La mujer no necesita un aborto. Necesita apoyo, contención psicológica, social y económica. Necesita ayuda para atravesar su embarazo con todo lo necesario. La mujer necesita empoderarse, saber que ella puede afrontar su embarazo. Y como sociedad tenemos que brindarles todas las herramientas posibles. El aborto no es una solución a sus problemas. La mujer es madre del momento de la concepción. Ella decide si va a ser madre de un hijo muerto o de un hijo por nacer. ¿Por qué digo que el aborto no es una solución real? Porque el aborto no soluciona los problemas de fondo que puede estar atravesando esa mujer, la situación de pobreza, los abusos, las presiones. La vida o la muerte de una persona no debería depender del deseo o proyecto de vida de otra, aunque ésta sea su madre. Quisiera detenerme en algunos argumentos que esgrimen quienes defienden el aborto como un supuesto derecho de la mujer. Las estrategias para legalizar el aborto, en acá en América Latina, siguen los pasos fieles a las estrategias que usaron en Estados Unidos: usar argumentos falsos para sensibilizar a la población. Dicen que mueren miles de mujeres en abortos clandestinos. Si queremos un debate serio, tenemos que sostenernos en datos certeros y no en mitos ni mentiras productos de, de la ideología. No es verdad que mueren miles de mujeres por aborto. Las estadísticas en nuestro país nos dicen que, nos dicen que las muertes por aborto representan el 0,025 del total de defunciones femeninas. En 2016, en todo el país, hubo 43 muertes maternas por aborto. Según el Ministerio de salud de la nación, 31 por aborto provocado. En el mismo año murieron por deficiencias nutricionales 525 mujeres. Pero como bien dice la licenciada Mónica del Río, esas muertes no ocupan el mismo espacio ni en los medios de comunicación, ni en los reclamos del movimiento feminista. Entonces me pregunto, ¿de verdad les importa la vida de las mujeres? ¿Por qué no estamos trabajando en erradicar la pobreza y la desnutrición? Lamento de todo corazón que se use la muerte de mujeres como caballito de batalla para legalizar una práctica criminal. El aborto mata, claro que mata. Mediante el aborto provocado se asesina a un ser humano en gestación. Y que personajes de la farándula digan que mueren miles de mujeres en abortos clandestinos es lamentable, porque es mentira. Y sus aseveraciones influyen en personas desinformadas. Pero mucho más lamentable es que lo repitan los señores diputados, porque es su responsabilidad informarse con datos certeros y sobre todo científicos. También quiero poner de relieve otro argumento que se usa falsamente, que es equiparar al aborto legal con el aborto seguro. Todo aborto es trágico. El prim en primer lugar, siempre es mortal para el bebé no nacido. En segundo lugar, es danino psicológica y físicamente para la mujer. En algunos casos también es mortal para ella. O nos hemos olvidado del caso de Kayla Jones. Recordamos todavía las palabras del presidente pronunciadas en el Congreso Eucarístico de 2016, donde se comprometía a defender la vida. Por eso le pedimos que cumpla su palabra. Porque no queremos que la promesa de pobreza cero sea a causa de eliminando a los pobres. No queremos que la, la promesa de pobreza sea, de promesa cero, sea eliminando a los pobres. Con respecto al proyecto de ley que se está discutiendo, en el artículo primero establece el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. El comienzo de la vida humana no es un concepto cultural, como lo dijo el doctor Novarecio, sino científico. La vida comienza en la concepción y desde ese momento no hay un salto cualitativo que permita decidir en otro momento de la gestación que allí comienza la vida humana. Abortar un bebé gesta en gestación aún antes de las 14 semanas sigue siendo asesinato. Por otro lado, el artículo tercero, gravísimo, establece el aborto hasta el noveno mes en tres causales. Casos de violación, si afecta la salud integral de la mujer. Y malformaciones fetales graves en qué nos quieren convertir. Las causales de salud un minuto, por psíquica favor. y social son tan laxas que permitirían el aborto a petición. Hay soluciones posibles. Tenemos que trabajar juntos en buscarlas. Al cerrar las puertas del aborto, no se está negando a las mujeres, a las mujeres de un derecho. El matar a los propios hijos no es un derecho. Como padre, no se tiene la potestad sobre la vida de otro hijo. Tuvimos ponencias excelentes que nos mostraron un camino posible de transitar para luchar por la vida de los dos. Solo por citar a algunos. El licenciado Pablo de la, Pablo de la Torre en San Miguel con el programa de Mil Días. Evelyn Rodríguez en su proyecto de trabajar con el 0800. El proyecto de la Red Federal de Familias. Los proyectos del diputado Juan Brugge en Córdoba, donde soy yo, eh, Fundación Ambo, trabajando incansablemente. Señores legisladores, en sus manos están hoy las vidas de las madres y de los niños por nacer. Señores legisladores, acá les tengo tres tomos con más de 50.000 firmas que juntó Citizen Go en contra del proyecto. No caigan en la trampa de creer que el aborto es una salida. No puede ser esa alternativa que le demos como sociedad. Su tiempo, por favor. Señores legisladores, no huyan de las responsabilidades, no se eximan del esfuerzo. Los estamos invitando a trabajar por las dos vidas, a hacer lo que debemos hacer. Diputados, senadores, miembros del gobierno, presidente Mauricio Macri, grupos feministas y de izquierda, grupos pro vida, hagámonos cargo de la situación. Apuntemos a los más altos y nobles para nuestro país. Nos debemos a los indefensos, nos debemos a los desprotegidos, nos debemos a la vida de los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Convocamos a Marcelo Romelo Farías, ONG Collage Requeando Realidades. Buenos días. Quiero eh, primero agradecer la, este debate. La verdad que ha sido para mí poder estar debatiendo en la Argentina eh, este tipo de proyectos. Es un avance importante en materia de democracia, en materia de pluralismo. Y quiero felicitar a los diputados y diputadas que han permitido esta instancia de diálogo, de debate e intercambio de ideas. Este proyecto que hoy nos convoca. En realidad trata sobre derechos humanos y principalmente sobre derechos de las mujeres. Es el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, sobre la autonomía y el proyecto de vida que quiera realizar. Lamentablemente estos derechos sexuales y reproductivos son violados sistemáticamente y negados en la Argentina de hoy. Lamentablemente en una sociedad machista, heteropatriarcal la mujer es sometida permanentemente a los mandatos sociales, culturales que han traído el sometimiento y la violación de sus derechos humanos. Eh, debatir el aborto, debatir el proyecto de ley de interrupción del embarazo, abre la posibilidad a que miles de mujeres en Argentina dejen de morir a causa de la ilegalidad. De la clandestinidad y del negocio que implica para algunos mantenerlo en forma ilegal. Es un debate que nos debíamos en Argentina de por lo menos los últimos 30 años. Ya lo decía, como bien dijo otra disertante, se debatió en la Argentina del 83 a través del proyecto de Florentino Gómez Miranda, en el 94 en la Convención Constituyente. Así que la verdad que hoy es 2018 estar debatiendo por primera vez en esta instancia. Es un logro de todos los argentinos. Este, Como bien decía al principio, el derecho de las mujeres, el derecho a salud sexual y reproductivos, son derechos humanos. Y está plasmado así en tratados nacionales e internacionales. Lamentablemente en la Argentina esos derechos no están garantizados. A mí me toca hablar también de un sector de la población que durante muchos años fue marginado, perseguido, y asesinado por el Estado argentino, como son las minorías sexuales. Fue la lucha de muchos años, de muchos y muchas, que dimos para lograr la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la igualdad en derechos. Hoy no podíamos no estar presentes para acompañar en la lucha a las mujeres que han dado su vida por este país y que son resignadas y expulsadas del sector público a simplemente ser reducidas a ser incubadoras o madres de familia. Así que es una, para mí una obligación moral y ética hoy estar aquí. Eh, hay mucho que podía decir, pero la verdad creo que lo importante en este debate es plantear por dónde debemos debatir. El aborto no se puede debatir si es bueno o malo, moral o moral. Son discusiones internas, personales, individuales. Lo que debemos debatir aquí es si el aborto debe ser legal o ilegal, seguro o inseguro, si las mujeres van a morir por abortos clandestinos o van a poder realizarlo en condiciones que corresponden de salud pública. Creo que ese es el debate. Y el Estado no puede legislar sobre la moral individual. El Estado no está obligado, no puede obligar a las personas a pensar de una manera. Ustedes como legisladores deben dar el debate oportuno, deben asumir la responsabilidad que les corresponde en la historia, deben dar a las mujeres los derechos negados sistemáticamente a lo largo de muchos años. Son ustedes, los y las legisladoras, diputados nacionales y diputadas nacionales, quienes deben asumir el compromiso con una lucha justa, una lucha histórica que comenzó no hace poco en la Argentina y que le ha costado la vida a miles y miles de mujeres. Es por eso que de este humilde lugar de la militancia social y política los exhorto y las exhorto a los diputados a que puedan acompañar con su voto el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para poder así, una vez por todas, terminar con la desigualdad y la injusticia en la Argentina. No puedo dejar pasar que estamos cumpliendo cien años de la reforma universitaria y también es cierto que es una lucha que tiene mucho que ver con el feminismo, porque habla de igualdad, habla de derechos, habla de inclusión y es precisamente eso que venimos a buscar para que no haya más dolores en Argentina y haya más libertades. Es por eso que de este lugar, desde Colas, desde la militancia social y política, quiero citar a un ex -presidente y constituyente nacional. Allá, en el año 1994, Raúl Alfonsín, siendo constituyente nacional, decía que en la Argentina se morían mujeres pobres a causa del aborto clandestino y a falta de la responsabilidad del Estado. Hoy, a casi 30 años, hoy la legislatura nacional puede resolver ese problema y brindar a las mujeres argentinas la posibilidad de salvar esos, esos derechos. Eh, también quiero aprovechar estos minutos que me quedan para traer un mensaje de mi provincia, de un grupo de mujeres que no han podido estar hoy aquí, que no han participado de estos debates, pero que se merecían, como yo, la oportunidad de estar aquí, que es ADEM. Es una asociación de mujeres que hace 12 años que militan por los derechos de la mujer y el aborto legal. Es por eso que quiero leerle un mensaje que me han enviado. Un minuto. Sí. Desde ADEM, por los derechos de las mujeres de San Luis, en la Cámara Nacional por el Derecho al Aborto Legal de Cerebro Gratuito, venimos a decir que en San Luis también abortamos. Abortamos porque no hay embarazos no buscados, porque esos embarazos no son productos de abuso sexual. Son productos de sexo sin consentimiento, de mandatos patriarcales, de presión familiar para cumplir con el rol que esperan de nosotras de imposición de las parejas y hasta de método de dominación y manipulación. Hablemos claro, el abusador, el abusador en el 85% de los casos es el padre, padrastro, tío o abuelo. Y en San Luis no es la excepción. Algunos opinan que dos fetos son iguales, aunque uno sea fruto del amor y el otro fruto de la violación. Lo que no ven es que no son dos cuerpos gestantes iguales. Basta de fomentar la cultura de la violación y de justificar la pedofilia y la explotación para negarnos derechos que nos pertenecen. En San Luis no hay comisaría de la mujer, no hay educación sexual en las escuelas, no hay campaña de prevención, no hay políticas públicas para la erradicación de la violencia, no se aplica la ley 26485, no hay personal formado con perspectiva de género ni áreas que se ocupen de la problemática de las mujeres. En San Luis, e inauguraron un centro de atención a la víctima que hoy está vacío. En San Luis no se aplica el aborto no punible. Las niñas son obligadas a parir, torturadas por el producto de su propia violación. Las feministas no matamos personas, ayudamos a las mujeres, sin presupuesto, sin estructura y sin apoyo institucional. Sin embargo, no andamos con fotos de bebés ya nacidos o de sus tiempo, madres pasando necesidad aunque deberíamos hacerlo, para que los prenacimientos sepan cómo luce el dolor y la miseria. Por eso decimos aborto legal ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Tiene la palabra Aroldo Tonini, comerciante. Buenos días a todos. No soy médico, ni genetista, ni ecografista, ni científico. Tampoco soy abogado ni diputado nacional. Soy casado, con cinco hijos, un laburante argentino más, de oficio pintor y defensor de la vida, de las dos vidas. La de la mamá que seguramente todos queremos defender y la del bebé por nacer a la que muchos diputados nacionales, según parece, proponen quitar. Hasta aquí se ha dicho todo, todo lo necesario, lo importante y mucho más para demostrar, y quedó totalmente demostrado que el feto, el bebé por nacer, el concebido en la panza de mamá, es un ser humano como cualquiera de nosotros desde el momento de la concepción. Y con todos los derechos de un ser humano y con el primer derecho que tenemos todos los aquí presentes, como todos los ciudadanos argentinos y como todos los hombres del mundo, como es el derecho a vivir. Se ha demostrado todo, genéticamente primero. El código genético que poseemos cada uno surge desde el momento de la concepción y se mantiene inalterable hasta el día de la muerte. Nos vuelve únicos e irrepetibles. Segundo, científicamente, la ciencia ratifica categóricamente que cada uno de nosotros somos seres humanos desde ese mismo momento de la concepción. Tercero, la misma medicina se basa hoy en evidencias y contundencias genéticas y científicas para asegurarnos que el, amor, el aborto mata una vida humana, un ser humano, una persona humana. Al respecto, les recomiendo al ministro de Ciencia de la Nación, cuando dijo que el embrión humano no es equiparable a vida humana y menos a persona humana, que se instruya en su propia área de ciencia y que la unanimidad científica que él dirige le van a enseñar que la vida humana existe desde el momento de la concepción. Los médicos que quieren el aborto no pueden aducir ignorancia científica, pues saben que el aborto destruye una vida humana. Cuarto, y por eso nuestras leyes vienen entonces a cumplir con su deber, que es proteger y promover la vida humana desde la concepción. Tratados internacionales, constitución nacional, código civil, constituciones provinciales, leyes provinciales. Qué paradoja que un proyecto de ley esté invitando y promoviendo a matar gente. Quinto, desde la ética. Todos los códigos de bioética imperantes en numerosos ámbitos de la vida, profesional, social, laica, universitaria, política, etc., nos indican que quitar la vida humana y matar al ser humano en el vientre de su madre es atentar directamente contra la dignidad humana. Sexto, desde la salud pública, se sostiene que la iniciativa en curso pretende evitar miles de muertes en abortos. Pero al mismo tiempo reconoce que esas miles de muertes en realidad son 43 en 2016, 55 en 2015, según datos del propio Ministerio de Salud del presidente Macri. Y si se invocan razones de salud, son estas mismas razones las que nos deben llevar a diseñar políticas sociales y sanitarias para defender las dos vidas humanas. Señores diputados, el aborto no es una política de salud, porque el embarazo no es una enfermedad, ni el aborto una cura. Geoestrategia y desarrollo séptimo. Se ha demostrado que el aborto impuesto por muchos centros de poder quiere mantener despobladas grandes partes del planeta para reserva de recursos. Lo incoherente en este punto es ver que los grandes defensores de lo verde y de los recursos naturales son agentes ideológicos manipulados por los centros financieros de poder que los mismos verdes critican y defenestran. Serán compañeros de ruta o socios de la misma mesa. Octavo, se sabe categóricamente que hay una política verdaderamente antinatalista en el mundo y también contra nuestra patria y que está promovida, auspiciada e impuesta por Naciones Unidas. Fondo de Población, la OMS, UNICEF, UNESCO, por la IPPF y sus adláteres argentinos como Fusa y Católica por el derecho a decidir. Entre paréntesis, reciben cuantiosos millones de dólares para promover el asesinato del aborto. El mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con sus imposiciones duras e inflexibles. Después del crimen de los inocentes, no vendrán por nuestros viejos. Perdón, un segundo. Por favor, pueden hacer silencio. Está hablando un expositor. Muchísimas gracias. Señores diputados, gracias, señor presidente. Señores diputados nacionales, sabemos que el aborto seguro no es seguro, ni para la mujer porque corre riesgo de morir o quedar mutilada. Y seguro que el que muere es el bebé. Sabemos que tampoco es gratuito. Porque muchos millones de pesos deberá poner el Estado, ustedes los diputados nacionales, en el presupuesto nacional a fin de año, si esto se aprueba, para matar niños. Y a quien más caro le va a costar es al bebé. Y sabemos que aborto ilegal o legal mata igual. Si no lo quieren creer, tienen hermosos equipos para ver miles de videos trágicos donde se despedaza al bebé y se lo tira en una bolsa roja de basura. Bien, bien por mis siete diputados nacionales por Salta, y los de todo el país que han decidido votar a favor de la vida, Un minuto. la vida de los dos, mamá y bebé, y en contra del proyecto del aborto, varios cientos de miles de argentinos se lo agradecerán y verán la vida gracias a ustedes. Señores diputados que aún no han decidido su voto, los invito a jugarse por la vida, por la vida de todos, de la mamá, de los bebés y de todos los argentinos. El desafío no es matar chicos, el desafío es diseñar políticas de inclusión familiar y social, políticas de desarrollo económico. Señor gobernador de mi provincia, le pido con humildad, respeto y firmeza que derogue el decreto 584 que dictó la semana pasada adhiriendo al protocolo de la muerte. Y finalmente, señores diputados nacionales que quieren e insisten en aprobar el crimen del aborto sentados cómodamente en el sillón de la vida, están muy a tiempo de arrepentirse y retirar este y todos los proyectos que promuevan y ejecuten el aborto en Argentina. Para ustedes y al presidente de la nación, si aprueban este verdadero genocidio, Dios la patria y la sangre de miles de inocentes se lo demanden. Gracias. Gracias, Haroldo. Tiene la palabra el licenciado Alberto Comblit, que es biólogo. Bueno, buenos días. Agradezco mucho la invitación. Eh, voy a presentarme por si no me conocen. Yo soy doctor en ciencias químicas y biólogo. Soy investigador superior del CONICET y profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires. Mi exposición tendrá como eje los conocimientos actuales en biología y en particular en biología molecular, genética y epigenética que confirman que un embrión no es lo mismo que un ser humano. La unión del espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto es condición necesaria pero no suficiente para generar un ser humano. La información genética proveniente de los padres no es suficiente y es necesaria otra información provista por la madre a través de la placenta. Los humanos somos mamíferos placentarios. Somos mamíferos por tener pelo y producir leche. Y placentarios porque el desarrollo solamente puede completarse dentro del útero. Durante los nueve meses de embarazo, la madre no solo aporta a través del intercambio placentario el oxígeno y los alimentos necesarios para que el embrión progrese, sino también anticuerpos fabricados por ella que protegen al embrión de posibles infecciones. Además, las sustancias de desecho y el anhídrido carbónico generados por el feto o el embrión pasan de su sangre a la de la madre a través de la placenta, de modo que sin ese intercambio placentario el feto no podría progresar porque se intoxicaría. Más recientemente se ha descubierto que las células y órganos del embrión y más tarde del feto Sufren cambios epigenéticos durante el embarazo, que son consecuencia de la íntima relación con la madre y sin los cuales el nacido no progresaría. La epigenética es la disciplina que estudia aquellos cambios que ocurren en la expresión de los genes, pero no en su información genética. Cabe destacar que nadie ha logrado hasta el presente en ningún laboratorio llegar un embrión de mamífero ni humano a término fuera del útero de una madre. Todo esto indica que el embrión y el feto no son seres independientes de la madre, sino que hasta el nacimiento son casi como un órgano de la misma. Para la mayor parte de las legislaciones, incluso de los países donde está penalizado el aborto, la persona humana comienza con el nacimiento con vida, es decir, cuando el bebé se separa completamente de la madre. Establecen que si el embarazo se interrumpe en forma natural o provocada, antes del nacimiento, la persona se dará por no haber existido nunca jamás. No hay conflicto entonces entre el concepto de persona y el concepto de embrión o feto. Incluso no hay conflicto en concederle derechos suspensivos al embrión, los cuales se hacen efectivos al nacer con vida. Donde hay conflicto es en lo que algunos califican como vida humana. Un concepto que, como veremos, no tiene definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. La biología no define vida humana, sino que define vida. La vida es la forma particular de organización de la materia que cumple con dos condiciones esenciales: reproducción y metabolismo. La definición de vida sensu stricto está referida solo a las células. Una célula viva lo está porque puede dividirse y puede metabolizar y están vivas tanto las células del embrión como las del feto o del bebé o del adulto, pero también están vivos los espermatozoides que se eyaculan fuera de la vagina, los óvulos que son eliminados con cada menstruación, las células de la placenta que se desecha en cada parto, las células de un humano que acaba de morir siguen vivas por un tiempo no despreciable. Y al respecto cabe preguntarse ¿ por qué para algunos es aceptable concebir? que después de la muerte legal de una persona en del, definida en función del cese de la actividad cerebral o del latido del corazón, del corazón se admite que sus células sigan vivas por un tiempo y resulta para esas mismas personas difícil concebir que un embrión humano está formado por células vivas, pero todavía no es un ser humano. Todo lo anterior nos lleva a considerar el estatus del embrión. Para la biología, un embrión es un embrión, no es un ser humano. En todo caso, es un proyecto de ser humano que necesita una serie de pasos que ocurren dentro del útero para llegar a ser un ser humano. El concepto de vida humana es una convención arbitraria que responde a acuerdos sociales, jurídicos o religiosos, pero que escapa al rigor del conocimiento científico. Esta divergencia de criterios lleva a la dificultad de ponerse de acuerdo sobre el estatus del embrión. Pero deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano y que por lo tanto no sería un crimen interrumpir el embarazo prematuramente. Prueba de ello, y esto se ha mencionado varias veces, es que la pena por practicar un aborto es mucho menor que la pena por matar a una persona y en definitiva está indefenso esa supuesta persona. Y el hecho de que esté permitido abortar en casos de violación o de peligro de la vida de la madre, porque si ese embrión o feto fueran seres humanos, en un país donde no es legal la pena de muerte, ¿qué categoría inferior tendría un ser humano proveniente de una violación respecto de los que no son resultado de ella como para que sea permitido, entre comillas, matarlo? Resulta interesante recurrir a la definición de aborto que figura en la sexta edición de un diccionario de genética de King y Stanfield de 2002. Las dos acepciones son aborto, la expulsión de un feto humano del útero por causas naturales antes de que sea capaz de sobrevivir independientemente y la segunda acepción es la terminación deliberada de un embarazo humano muy a menudo realizada durante las primeras 28 semanas de embarazo. Como se ve, en ninguna de las dos acepciones se menciona la vida humana ni la palabra matar u homicidio. Un minuto. Todo lo, dicho implica que no se, todo lo dicho no implica que no se deba proteger a la mujer embarazada y a su embrión, pero la mujer embarazada tiene que tener la opción y el derecho de interrumpir el embarazo prematuramente. De lo contrario, se convierte en una especie de esclava de su embrión a causa de convenciones sociales o religiosas que no se condicen con la gradualidad del desarrollo intrauterino. Por eso los legisladores deben pensar... En la cantidad de mujeres que, por hacerse abortos en lugares inadecuados, tienen infecciones, en la cantidad de adolescentes que, por no abortar, tienen que llevar un embarazo a término y criar un bebé cuando todavía son niñas o darlo en adopción en condiciones muchas veces ilegales, en la cantidad de genetistas que hacen diagnóstico prenatal, detectan que el embrión van a ser con una enfermedad no curable y se lavan las manos al no garantizar la opción de la interrupción del embarazo. En la cantidad de situaciones en la que se sabe que el embrión van a ser mal y aún sin un diagnóstico genético, pido a aquellos que tienen convicciones filosóficas o religiosas de respecto de lo que llaman comienzo de la vida humana que respeten la racionalidad de otros argumentos y que diferencien evidencia de dogma y hechos de creencias, porque no hay un absoluto y los legisladores deben legislar para todos. Muchas gracias, Alberto. Y ahora le vamos a dar la bienvenida y tenemos el inmenso placer de recibir al doctor Adolfo Rubistein, ministro de Salud de la Nación. Eh, así que le vamos a dar la palabra. Va a tener, como hemos acordado, un funcionario de, de su nivel. Eh, tiene 30 minutos para dar su exposición. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, buenos días. Este, agradezco muchísimo el poder estar acá. Creo que es muy importante. Me parece que este es un debate histórico eh, que atraviesa toda la sociedad y donde <coughs> entiendo que digamos, la perspectiva y el abordaje de la salud pública tiene un rol este, fundamental en el debate sobre la despenalización del aborto en la Argentina. Y quiero también decir que es extremadamente auspicioso que se haya abierto este debate de un tema que estuvo escondido y barrido bajo la alfombra desde el comienzo de la democracia, hace ya 35 años y que por muchas razones nunca pudo salir efectivamente a la luz. Y me parece que habla muy bien del presidente que abrió este debate aún cuando sus convicciones personales son contrarias a la despenalización del aborto. Pero porque entendió que este era un problema social que había sido identificado como tal por la sociedad que atraviesa, como voy a comentar, una enorme cantidad de dimensiones, además de la de la salud pública, y que la sociedad estaba reclamando. Así que celebro esto. Me parece que ustedes han tenido, creo que hoy estamos cerrando el, el debate en diputados, ¿verdad? Y me parece que ustedes han tenido ya más de dos meses de cientos de exposiciones. Este, espero que no estén saturados para escucharme. Básicamente mi presentación va a ser una presentación donde quiero focalizarme en el abordaje de la salud pública, pero sin soslayar una enorme cantidad de aspectos que también tiene este debate. La despenalización del aborto hoy es un tema prioritario en la agenda pública, aún en el contexto y el escenario que tiene nuestro país, aún en estos momentos este, más difíciles. El aborto sigue siendo un tema prioritario en la agenda pública y uno tiene que preguntarse por qué. Es porque la sociedad lo ha reconocido como un problema que debe ser de alguna manera abordado y al que hay que ofrecerle soluciones concretas. Y que no solamente se trata de identificar el problema como tal, sino también tratar de encontrar cuáles son los instrumentos que puedan viabilizar la solución del problema, cuáles son las políticas que se tienen que efectuar. ¿Y cuál es el proceso de lo que se llama la política de las políticas que tiene que tener un poco esto para poder viabilizar y darle una solución al debate aún conciliando y procesando todas las diferencias que existen? ¿Y cómo crear de todos estos tres componentes, de estas tres corrientes, una ventana de oportunidad, como es la apertura del debate público, para que la sociedad en su conjunto... Apoya a quienes tienen que tomar la decisión, que son nuestros legisladores, para informarlos, para que tomen las decisiones basadas en la mejor evidencia respecto a, al tema de la dispensación del aborto. Y esto es un poco lo que yo les quiero ofrecer desde la perspectiva de la salud pública. Y en, en estos dos meses o más que ustedes han tenido de discusión sobre esta despenalización, ha habido una enorme cantidad de dilemas que no voy a profundizar, pero que no puedo soslayar, que tienen que ver con desde cuándo comienza la vida, cuándo comienza la persona, los juicios éticos que tienen que ver con las creencias. O los hechos fácticos que tienen que ver con la ciencia y cómo se concilian y cómo se contraponen. Y cómo la ciencia debe o no debe ni corroborar ni refutar los hechos que tienen que ver con las creencias. Pero este es un debate que se ha dado. Entre aquellos que defienden la vida o aquellos que defienden la libertad de decisión. Y es como un partido un boca river, donde en realidad quienes defienden, no creo que nadie que defienda la vida, no también no defiende la libertad de decidir, ni nadie que defiende la libertad de decidir pueda no defender la vida. La vida es un valor implícito en nuestra sociedad. La, todas las contraposiciones que ha habido entre cuál debe ser el rol del Estado y el rol del individuo, ¿cuáles son las consecuencias que tiene, digamos, el aborto legal y cuáles son las consecuencias cuando existen restricciones en la aplicación, como en la Argentina, cuáles son las consecuencias del aborto clandestino. Y muchas de las cuestiones que tienen que ver con cómo legislar, si legislamos por plazos, como se está proponiendo en algunos de los proyectos de ley, hasta las 14 semanas, hasta las 12 semanas, o a partir de allí por causales, y las causales tienen que ver con la salud digamos, el riesgo de vida para la madre o la salud, y la salud entendida, por supuesto, de manera más integral, incluyendo la salud mental, y valga, digamos, la aclaración de que cuando uno habla de salud mental, habla de un proyecto, habla de, una, de, de un concepto mucho más integral que no tiene que ver, como creo que erróneamente fue sobreinterpretado en alguna noticia que salió últimamente. Con que esto signifique la pérdida de empleo o la terminación de una relación sentimental aisladamente. El problema de la salud, de la salud mental este, es un problema mucho más integral que requiere el abordaje profesional. Entonces estos son todos los digamos las razones por las cuales este, se ha venido discutiendo. pero las repito, yo lo que quiero es abordar la problemática del aborto desde la perspectiva de la salud pública. Y para esto definí cuatro puntos, cuatro preguntas que quisiera que responderles para que ustedes tomen la decisión basada en la mejor evidencia disponible que les podemos ofrecer desde el Ministerio de Salud. La primera es: ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de las mujeres y de las familias del aborto en condiciones inseguras? La segunda es qué sucedió con las muertes maternas en los países donde el aborto se despenalizó. La tercera es qué ocurrió con el número de abortos en los países donde el aborto se despenalizó. Y la cuarta es qué estamos haciendo en el Ministerio de Salud para prevenir el aborto y garantizar el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo, en los casos que son actualmente exceptuados por la normativa vigente. La primera entonces es cuáles son las consecuencias para la salud de las mujeres del aborto en condiciones inseguras. Y aquí hay una suerte de pirámide que podemos construir, donde las muertes maternas son el último emergente, pero que entrañan además una enorme cantidad de hospitalizaciones por complicaciones del aborto en condiciones inseguras en general. En más del 90% de los casos, y que además tiene un universo del número de abortos que no están registrados porque no sean afortunadamente complicados y no llegan o no llegan a los hospitales públicos. Nosotros aquí tenemos diferentes estimaciones. Del número de abortos se ha discutido hasta el cansancio, me parece, el estudio que se hizo hace más de 10 años, en el 2005, por este Mario y Pantelides, que son estimaciones. Son estimaciones que tienen que ver con, a partir de datos más duros, proporcionados por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, por los egresos hospitalarios, por las tasas de fecundidad, por los nacidos vivos, que se pueden estimar, como también hacemos estimaciones, y en salud pública eso es muy común, hacemos estimaciones sobre las consecuencias o el impacto de algunas enfermedades o de algunas condiciones, o hacemos evaluaciones económicas, o los economistas hacen sus estimaciones, digamos, sobre qué es lo que nos puede ocurrir en el futuro. Pero eso, digamos, es un dato que no deja de ser una estimación, pero que tampoco está muy alejado de la realidad, que habla de un rango entre 350.000 y 450.000 abortos en la Argentina esto hace 10 años cuando el número de nacidos vivos era un poco mayor. Después tenemos el los, los datos que nos proporciona la base de datos de egresos hospitalarios del sector público. El sector público tiene aproximadamente la mitad de las camas hospitalarias en la Argentina. Probablemente tengan los egresos hospitalarios por aborto, o sean una proporción mayor, porque en general la morbilidad del aborto se concentra más en los quintilos de nivel socioeconómico más bajo de la población que este, utilizan el hospital público. Y finalmente, las muertes maternas, que son las que nos proporciona la dirección, las estadísticas vitales de la DEIS y los últimos datos disponibles son de 2016. Las cifras que hoy tenemos de hospitalizaciones por aborto en la Argentina son del año 2014, que es la última base que se terminó de procesar, ya se están este, procesando los años subsiguientes, que habla de 47.000, aproximadamente 47.000 egresos hospitalarios por aborto, por supuesto. Esto es un rango que en los últimos cinco años ha oscilado entre 44.000 y 53.000 egresos anuales y que responde a todas las causales de aborto que ahora vamos a discriminar. Pero aún acá tenemos enormes brechas de información. Estas brechas de información tienen que ver con que no conocemos la severidad y las complicaciones agudas y de largo plazo de estas mujeres que han tenido una hospitalización por aborto, muchos de los casos han, ido, han tenido que tener cuidados intensivos, este, son los que se llaman este, casos casi, casi fatales, los costos que esto implica para el sistema de salud por un lado, pero también para las mujeres y sus familias, los costos de bolsillo sobre todo cuando existen, digamos, el, cuando el aborto clandestino hace mucho más difícil el acceso a los servicios de salud pública. Y las consecuencias sociales. Todo esto es un desconocido, digamos, para nosotros, cuáles son el impacto, las consecuencias, las implicancias que tiene, digamos, sobre la salud y sobre muchas otras dimensiones en las personas. Acá ustedes pueden ver los últimos 10 años, el porcentaje de egresos hospitalarios del sector público por embarazo terminado en aborto sobre el total de egresos por este embarazo, parto y puerperio. Por un lado, es interesante ver que hay una reducción de aproximadamente un 20% entre el 2005 y el 2014. ¿sí? Nosotros tenemos 10 años donde hay una reducción de egresos hospitalarios. Los egresos hospitalarios son un claro indicador de severidad de morbilidad de daño y esto ha venido disminuyendo en los últimos años y esto tiene mucho que ver con muchas de las políticas que se han emprendido de reducción de riesgos y daños este, que tienen que ver con la educación con la consejería con este, sobre todo con la prevención del aborto y también con el uso más extendido de misoprostol que es una de las drogas que en la argentina se utiliza para interrumpir el embarazo. Y ustedes pueden ver cuáles son las cifras que hoy tenemos de egresos hospitalarios por embarazo terminado en aborto. Si vemos el total de egresos por causales, podemos ver que la más importante, ustedes pueden ver, es lo que se llama otros abortos o abortos no especificados. Existen, que es la única que ya ha venido reduciéndose en los últimos 10 años. Las demás ustedes ven que siguen bastante aplanadas. No tengo acá, no sé si ah, acá. Esta están bastante aplanadas, si ustedes pueden ver que esta es la curva que la pendiente, digamos, este, viene en declinación, que tiene que ver con lo que se llaman otros abortos. Si vamos a los grupos de causas de muerte materna, esto era antes egresos hospitalarios, es morbilidad, ahora tenemos mortalidad. Como vimos un poco en esa pirámide, estamos hablando de los casos, digamos, de muertes maternas, que claramente sean como está aquí 43, o sea, una es una muerte evitable y es una muerte que nos tiene que necesariamente preocupar, porque no es una cuestión de números y que además representan, como decía, solo el emergente de una proporción mucho mayor, de un universo muchísimo mayor. Y aquí tenemos 43, que es aproximadamente el 17.6% en el 2016 de la mortalidad materna explicada por el aborto. Y aquí tenemos también, no me quiero detener, sé que ustedes han tenido bastante información al respecto, de que existen causas, lo llaman causas obstétricas directas, que son complicaciones del embarazo, el parto cuerperio, o causas obstétricas indirectas, que son aquellas que... Que vienen de enfermedades preexistentes al embarazo o que se complican con el embarazo, pero que no tienen relación necesaria con el proceso reproductivo. Ustedes acá pueden ver la tasa de mortalidad por embarazo terminado en aborto por 100.000 nacidos vivos también. La tendencia secular desde el 2017 al 2016, y podemos ver lo mismo que les mencionaba en los egresos hospitalarios: existe una reducción de las muertes maternas por aborto en estos últimos 10 años, que tienen claramente que ver con las políticas que se han emprendido de reducción de daños y riesgos, más una mejor educación este, de nuestras mujeres en edad reproductiva, pero que. Fundamentalmente seguimos teniendo, como ustedes pueden ver, cada 100.000 nacidos vivos prácticamente 6 muertes por aborto por 100.000. Los países, solo para decirlo, que tienen el aborto, digamos, irrestricto en condiciones seguras, prácticamente no tienen muertes por aborto. O, tienen muy, muy, o, o las cifras son extremadamente bajas. Si lo vemos por grupos de causas... Y esto es un poco refleja, la, perdón, refleja, digamos, lo que les mencionaba también anteriormente. Este, ustedes pueden ver de nuevo la que viene bajando más son los este, abortos este, no especificados. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene también el aborto? Existe un, lo que se llama subregistro. ¿Qué quiere decir subregistro? Que muchas veces la notificación, la codificación del aborto como causa de muerte o como causa de egreso hospitalario, de hospitalización, está escondida en otros diagnósticos, por muchas razones. Desde razones que tienen que ver con la mala codificación, a razones que tienen que ver con la situación, con el estatus legal del aborto, en el sentido que, dado que el aborto es ilegal, digamos, excepto algunas causales, por supuesto que los médicos o los codificadores tienen cierta reticencia a codificar el aborto como tal por represalias, por temor a este, acciones punibles. Con lo cual, es posible que en algunas de las disfunciones maternas que pueden clasificarse como obstétricas directas, por ejemplo, una de ellas era la sepsis, sepsis es una infección generalizada. Y muchas situaciones el aborto se complica con lo que se llama aborto séptico, puedan ser este, informadas como sepsis y no como aborto séptico. Problemas de calidad en la certificación de la causa de función. Hay muertes obstétricas de causa desconocida o que figuran como tal y que entonces no se conoce si estas, por ejemplo, siete casos en el año 2016 no hubo alguno que hubiera sido una muerte por aborto. Estudios realizados muestran que cuando la paciente se agrava, y, por ejemplo, se deriva a hospitales de mayor complejidad por sepsis o por trastornos, digamos, este, sistémicos muy importantes. Muchas veces la causa original, que era una causa obstétrica relacionada con causas obstétricas, se pierde esa memoria, ese registro y aparecen como muertes por otras razones. O, y finalmente, en el caso de los egresos hospitalarios, la información con la que contamos es solo de los hospitales públicos. No sabemos qué es lo que sucede en el sector privado. El 50 de las camas en la Argentina son del sector privado. De nuevo, probablemente se concentren mucho más en, lo, en el sector público, pero esto no quiere decir que no haya, digamos, este, casos subregistrados que provienen del sector privado. Y esto el Ministerio de Salud lo estudió hace dos años. Hicimos una encuesta, la hizo la, la Dirección de Maternidad e Infancia, una encuesta para ver si había causas de om omisión de registro de causas de muerte en mujeres en edad reproductiva. Entonces se analizó una muestra aleatoria de las mujeres de, en edad, digamos, este, en edad reproductiva, de 15 a 44 años aproximadamente y se hizo una muestra y se analizaron, digamos, las historias clínicas de estas mujeres y lo que se vio es que efectivamente había en total un 14% un 14% más de muertes maternas que las que figuraban en la dirección de estadística, los datos de la dirección de estadísticas. Pero que en el caso de aborto era de 17.3% lo cual claramente está demostrando que sí existe un subregistro del aborto como causa de muerte materna en nuestras estadísticas. Para finalizar esta parte, nosotros tenemos un sistema de información perinatal que proporciona datos en general de, este, de la marcha de los embarazos, donde, como ustedes pueden ver, es un registro de... 300.000 nacidos vivos en 298 maternidades u hospitales públicos que representan el 71% de las camas del sector público. Y acá hay un dato que realmente causa un poco de espanto. Ustedes ya conocen y hemos proporcionado datos en el Ministerio de que ustedes saben que el embarazo no intencional en la adolescencia está en el orden del 70%, pero lo que resulta más, este, diría, más preocupante... Es que fíjense la última fila de embarazo no planificado en multíparas, embarazo no adolescentes, embarazo no planificado en multíparas, alcanza casi el 60%. O sea, mujeres que ya tuvieron hijos, que tuvieron acceso al servicio de salud. Porque ustedes saben que el parto en la Argentina es casi en el 100% de los casos, o 98% institucional, y que aún así digamos, siguen reconociendo que su embarazo no fue planificado. Esto verdaderamente es preocupante y nos tiene que hacer pensar en cuál es la estrategia que tenemos que comenzar a emprender de manera mucho más activa. El segundo problema es qué sucedió con las muertes maternas en los países donde el aborto se despenalizó. Y este es un poco, lo habrán visto también, este es el mapa de los países en función del estatus legal del aborto. En verde son los países que no tienen restricciones. Habitualmente es el norte, el norte geográfico y el norte económico, exceptuando Australia, Sudáfrica recientemente y Uruguay. El resto. O tienen severas, o está prohibido totalmente, o tienen severas restricciones. El caso de Irlanda, bueno, ustedes han han visto el referéndum, los resultados la semana última, donde probablemente esto cambie en su legislación, este, digamos, este, por su Parlamento. Si vamos a lo que es aborto seguro y aborto inseguro, porque lo que tiene que ver con las restricciones o las mayores o menores restricciones es, digamos, las condiciones en las que se hace el aborto, porque el aborto está y existe. Y si ustedes ven... También sorprende, y obviamente esto es Latinoamérica, afortunadamente no es tanto en la Argentina, pero el aborto inseguro, y el aborto inseguro se, se habla de aborto inseguro o, poco se, o menos seguro cuando no es, digamos, no es conducido por un profesional ni el tratamiento es el apropiado, supera el 90%. O sea, estamos prácticamente en Latinoamérica, en la región que es una región, que excepto Uruguay y Cuba tiene digamos muchísimas restricciones. Este, Latinoamérica está igual que África. Y claramente la proporción de abortos inseguros y la evidencia es contundente aumenta en los países que tienen leyes más restrictivas. Ustedes pueden ver, este, en, digamos lo que es en verde el aborto seguro, en azul el aborto menos seguro y el aborto inseguro, que es esto último que les dije, en rojo. En los países que tienen, digamos, leyes muy restrictivas o prohibición total del aborto en cualquier circunstancia, más del 30% es aborto totalmente inseguro. Este es el que tiene las grandes complicaciones de morbilidad y morbilidad. Y fíjense si lo comparan con los que tienen las legislaciones menos restrictivas, donde prácticamente este aborto en condiciones sumamente inseguras prácticamente no existe. Y si vemos las muertes atribuidas a un aborto, esto es abortos, ahora veamos muertes por aborto, porque existe una relación directamente proporcional entre la, digamos, la calidad y la seguridad garantizada del aborto y las muertes, podemos ver de nuevo que en los países, cada punto es un país, cada punto representa un país, en general, en general uno puede ver una cierta tendencia a que los países que tienen leyes menos restrictivas o no tienen restricción prácticamente no tienen mortalidad por aborto respecto a los países que tienen mayores restricciones o el aborto está prohibido. ¿Qué ocurrió con el número de abortos en los países donde se despenalizó? Y acá ustedes pueden ver en la tasa de abortos cada mil mujeres entre 15 y 44 años. Que en general en los países del norte, en los países desarrollados, la tasa de abortos cayó entre 1990 y 2014 y prácticamente no se modificó entre, este, en el mismo periodo en los países en desarrollo, que tienen leyes restrictivas este, para la este, aplicación del aborto. ¿Qué pasó en algunos países? Ustedes acá pueden ver algunos ejemplos de en la década de los 70, cuando se despenalizó el aborto en Francia, o cuando se legalizó el aborto en Italia, o en Rumania, donde primero el aborto era legal, luego se aplicaron leyes restrictivas a fines de los 80 y después se liberalizó. Pero fíjense cómo existe una relación clara entre la despenalización y el número de abortos. Por supuesto que aquí existe también, muchas veces en los países que despenalizan, se observa una curva inicial ascendente que tiene mucho que ver con los registros, con que se comienza a registrar una condición que antes no se registraba por los temores que mencioné. Y esto pasa con las hospitalizaciones, sobre todo con las muertes, como ustedes pudieron ver, también pasa. Esto es España, no, no quiero, digamos, pero en general se observa la misma tendencia en todos los países donde se aplicó la despenalización. Y finalmente les quiero decir qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Salud, porque nuestra función acá, y creo que esto yo lo mencioné al principio del debate, nosotros, y lo charlé con muchos diputados, nuestra principal intención era: lo primero es promover el debate. Porque yo creo que es un debate que le hace bien a la sociedad y que además pone un tema de salud pública en la agenda, y eso es muy importante. Cinco minutos, ministro. El segundo punto era tratar de garantizar todos los programas de prevención del aborto que implican educación, anticoncepción y el cumplimiento del protocolo de actuación en los casos en los que el Código Penal exceptúa, digamos, de eh, penas al aborto. ¿Cuáles son las acciones realizadas por el Ministerio de Salud en todo este tiempo y las que estamos haciendo ahora? Tienen que ver con información, acceso a métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, acceso a interrupción legal del embarazo según las causales, anticoncepción, digamos, inmediata post evento obstétrico. Esto es muy importante, justamente porque lo que hay que lograr para que, te, que las mujeres que... Que, que tienen un aborto en condiciones donde hoy existen, digamos, este, causales este, para poder hacerlo legalmente, les tenemos que educar, les tenemos que dar anticoncepción inmediata para que esto no se repita y todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, tanto en las capacitaciones en educación sexual a las mujeres y usuarias como a los equipos de salud, sobre todo para la prevención este, de, y la educación en lo que es la interrupción legal del embarazo. Esto simplemente para que nosotros estamos largando el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Esta es una de las principales estrategias para la prevención del aborto en una población extremadamente vulnerable como es la adolescente, que tiene cuatro objetivos, pero uno de los cuales, el cuarto, es tratar de reforzar la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo cuando las circunstancias, así lo dicen, en la normativa vigente. Y si vemos el estatus de las provincias, el estatus de las provincias, ustedes ahí pueden ver qué es lo que está pasando porque ha habido un fuerte debate con el caso en Salta y en Mendoza. ¿Cuál es el estatus de las provincias hoy en relación a la adherencia al protocolo de actuación en la interrupción legal del embarazo? Hay 10 provincias que adhieren al protocolo nacional, 6 que tienen protocolos propios cuatro sin adhesión pero utilizan el protocolo nacional y cuatro que no tienen protocolo ni adhesión al protocolo nacional y que nosotros justamente hoy y mañana estamos trabajando con los ministros en el Consejo Federal de Salud, con los ministros de salud de las provincias y uno de los temas que vamos a abordar es cómo podemos reforzar y armonizar los protocolos de actuación de la interrupción legal del embarazo en los casos exceptuados por la normativa vigente. En conclusión... El aborto existe y es algo que no podemos soslayar. Más allá de todos los dilemas éticos, científicos, morales, económicos, espirituales, más allá de esto el aborto existe y es un problema que tenemos que abordar y que ustedes tienen que decidir porque son ustedes quienes van a tomar las decisiones sobre y, y que me van a decir a mí como organismo de aplicación, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que garantizar y qué es lo que tengo que reforzar. Es un problema de salud pública, porque el aborto produce muertes, produce morbilidad evitable en población joven y sana. Es un problema de equidad de género, porque el aborto solo afecta a las mujeres y a los adolescentes, y sus complicaciones afectan sobre todo y fundamentalmente a las mujeres pobres porque los países con marcos legales restrictivos no han visto reducido el número de abortos, sino que han aumentado la proporción de abortos inseguros. Y finalmente, porque la evidencia es muy robusta, es muy sólida respecto a que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales. En definitiva, volviendo un poco a, a, a lo que había dicho al principio, a mí me parece que... Tal vez lo más importante, independientemente de cuál sea el desenlace, y también lo he dicho, yo creo que hay cosas que van a quedar consagradas. Uno, que este debate público ha promovido claramente, digamos, la visibilidad social de este problema y la visibilidad sanitaria. Y esto es un enorme facilitador para que tanto nosotros del Ministerio de Salud de Nación, como los ministerios de salud de las provincias, como todos los sectores sociales, podamos realmente comenzar a hablar seriamente de educación sexual integral en las escuelas, podamos empezar a hablar en serio y este, educar en la anticoncepción y en la procreación responsable y podemos definitivamente prevenir el aborto, que no es solución para nadie, para nada, que es un fracaso y que tenemos que de alguna manera actuar. Muchísimas gracias. ¿Epa no? ¿Epa bueno, no? bueno, fuera de este, que quiero esto, les tengo que decir, estoy con tam, también el tema para esa presentación, Luis Dale, vamos, dale. Entonces dale, les digo, dale, bien, dale, dale, les digo porque es para, para trabajar para el armar. Dale, dale, dale. Está, eso está resuelto. Está resuelto. Está. Está resuelto ¿Está? Madre, bueno, pero díganme cómo... Sí, dale, ¿eh? dale hablemos, ¿eh? hablemos más tarde. Más tarde. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, 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 sí Salúdenlo. Sí, sí, Ay, ay, ay. Muchísimas gracias al ministro. Realmente ha sido un enorme aporte a este debate, con muchísima información. Realmente creo que más allá de todo lo que tuvimos el enorme placer de poder escucharlo aquí, el PowerPoint que acaba de, de presentar lo vamos a distribuir, queda a disposición para todos los diputados porque creo que es una, una fuente de información fundamental para la toma de decisión que vamos a tener que realizar en estos próximos 15, 20 días. Seguidamente le voy a dar la palabra a María Paz Rodríguez Coronel, que es acompañante terapéutica, asistente geriátrica. Maestra integradora y psicóloga social. Creo que sí. A ver. Hola, hola, buenos días. Soy María de la Paz. Muchas gracias por recibirme en este recinto para debatir sobre el proyecto de eliminación de los niños por nacer, es decir, proyecto de muerte para los niños no deseados o gestados en violación. Soy hija adoptiva engendrada durante una violación. Soy una privilegiada de la vida porque tuve dos madres. Discúlpeme, silencio, por favor. Una que me dio la vida y otra que me dio su vida. Siendo un bebé no deseado, pude disfrutar de una vida plena. Estoy casada con dos hijas, puedo estudiar, porque me dieron la, la libertad de, 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 de vivir. Mi madre eligió la vida. Soy testigo viviente, prueba irrefutable de que el amor sana heridas hasta del peor dolor. El aborto no es una solución. En caso de violación, se puede dar en adopción al bebé, no es necesario abortar. Humildemente les quiero decir a los señores diputados, les pregunto, ¿cómo eliminarían estos niños que los están considerando en una forma distinta e inferior de seres humanos? que no merecieran nacer por ser fruto de una violación. Entonces, deberían eliminarlos las primeras semanas de gestación, cuando la madre se hace el batest y el corazón está latiendo, destruyendo su corazoncito. Más adelante será la tortura de arrancar el bebito en pedacitos. El paso que sigue cuando el bebé... Es viable, es decir, que es un esclavo preso de los designios de cualquiera. Matarlos con la solución salina, quemándolos por fuera y por dentro, es otra opción. Los proyectos no tienen plazo. El último plazo es cortar la médula como para que el niño nazca de piernas y después sacar la cabeza. Disculpame María, pase un segundo, por favor. Le pido, por favor, yo entiendo que estamos en una última jornada, pero por favor, respetemos a la expositora, hagan silencio. Muchísimas gracias a todos. Continúa, Maripaz. Eh, con todo respeto, me dirijo a ustedes. Estamos debatiendo si un ser humano vive o no. ¿Es así? El exterminio de los niños no deseados, dejándolos, dejando a las madres completamente desamparadas. ¿Por qué, no le dan la oportunidad de ¿Por qué no le dan la oportunidad de nacer a los chicos? Por favor, generen políticas para que los trámites de adopción no sean tan burocráticos. Yo soy felizmente adoptada. Invito a, acá, en este mismo instante, a que algún legislador presente me explique por qué yo tendría que haber muerto por ser producto de una violación. Dado que. Soy un bebé no, no deseado. ¿Cuál es el crimen tan terrible que yo cometí por haber nacido, o sea por haberme engendrado, o ser fruto de ese, de ese delito tan aberrante, con lo cual muchos niños no tienen juicio, no tienen la libertad de elegir, no les dan, los condenan por completo por un crimen que no cometieron. Claro que, por supuesto, que yo hubiese, si hubiesen dado a elegir, hubiese elegido ser concebida con amor, que mi mamá no hubiese pasado por semejante atrocidad. Pero bueno, estoy acá, vivo. Elegí, eh, bajo, vivo y nací bajo esas circunstancias. Existo, elijo la vida, puedo amar, no soy un, una abominación de la naturaleza. Soy una persona, desde el momento en que me concibieron, no importa. ¿Cómo? Porque una vida vale, mi vida vale, la de ustedes vale, toda vida vale. El, 40, el 4% votó plataformas pro aborto y que este debate y todos los proyectos de aborto es traicionar la voluntad del pueblo. Este proyecto de ser aprobado, el Estado cubrirá los gastos, los gastos de esta ejecución de los bebitos inocentes. Honorables diputados, quienes fueron elegidos por votación popular para que representen al pueblo frente al gobierno, les quiero preguntar si seremos un país que elimina a sus hijos más débiles o seremos un país que los proteja. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Gabriela Dicker, rectora. No, quince. 15, ¿no? 15, 15, 15. Es? 15, No, Gabriela Dicker. Sí, sí, no. no. Diocles Alfredo. No, 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 no 14. Sí, sí, Gabriela Dickler, no, no, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sí. Gracias, no, no la... Gracias. Buenas tardes. Soy la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y vengo aquí representando la posición institucional de mi universidad, que desde hace muchos años viene apoyando la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito y que en ocasión de la apertura de este debate aprobó por unanimidad en su máximo órgano de gobierno un pronunciamiento en apoyo a la legalización. Es este el último día de las audiencias. Y luego de haber escuchado a las más de 700 personas que expusieron en este recinto, es evidente que no quedan muchos más argumentos que añadir. Se han expuesto aquí perspectivas médicas, jurídicas, pedagógicas, religiosas, filosóficas, políticas y testimonios personales de todo tipo que tenían la misión de sostener posiciones a favor o en contra de los proyectos de despenalización y legalización del aborto. Sin embargo, y a pesar de lo que se esperaba que ocurriera aquí, me temo que hemos estado la mayor parte del tiempo ofreciendo argumentos sobre asuntos distintos, ofreciendo argumentos a favor o en contra de cosas distintas. Mientras que de un lado se ha argumentado a favor de la legalización del aborto seguro y gratuito, del otro lado se ha argumentado más en contra del aborto que en favor de su penalización. La cuestión no es menor. Lo que está en discusión aquí no es si estamos a favor o en contra del aborto. Lo que está en discusión es la justicia y la eficacia de la legislación que lo regula, la legalización o la criminalización. No se ha escuchado a lo largo de estos días, de parte de quienes defendemos la legalización, un solo argumento a favor de la práctica del aborto. No vinimos aquí a decir que queremos abortar vinimos aquí a decir que de tener que hacerlo queremos que sea de forma legal, segura y gratuita. Se ha repetido una y otra vez que no defendemos el aborto, sino el derecho de todas las personas gestantes a decidir voluntaria y autónomamente la interrupción de un embarazo. Del otro lado, sin embargo, y con excepción quizá de quienes han desarrollado argumentos de base jurídica, la mayor parte de las exposiciones se han pronunciado lisa y llanamente en contra del aborto sin hacer consideraciones serias sobre los efectos o consecuencias de su penalización. Realizar un balance de todo lo que se dijo hasta aquí será entonces difícil. Básicamente porque los argumentos que se sostuvieron aquí no se han referido, al menos buena parte de ellos, al mismo asunto. Unos se pronunciaron a favor de la legalización y los otros en contra del aborto. El límite claro es muy delgado y es comprensible que se haya producido este deslizamiento, especialmente para aquellos que, en relación con este tema, ven afectadas sus convicciones religiosas o morales más personales y no tienen, además, ninguna responsabilidad legislativa. Sin embargo, asumo que los diputados y las diputadas saben que las buenas leyes son aquellas que producen efectos, las que son eficaces para regular las prácticas objetos de esa ley. Si es así, entonces compartirán conmigo que pronunciarse en contra del aborto tiene sentido y es legítimo, claro, en términos de las convicciones personales, pero no tiene ningún sentido legislativo, dado que es una posición que no puede traducirse en ninguna ley eficaz para evitarlo o para disminuirlo. La penalización claramente no lo es. Al respecto ya ha sido ampliamente demostrado que la penalización no evita que aún poniendo en riesgo la propia vida y a pesar de la clandestinidad, las mujeres abortemos. Y también que son los países que cuentan con legislación que garantiza aborto seguro, legal y gratuito los que terminan disminuyendo esta práctica. El balance entonces de lo dicho hasta aquí y muy especialmente la deliberación y el debate que deberán sostener ustedes en la comisión y luego en la sesión plenaria solo debería considerar argumentos sobre la justicia y la eficacia de la legalización o la penalización del aborto. Esto es lo que está en discusión, no si se está a favor o en contra del aborto. Como ya dijimos, en 700 exposiciones no hubo una sola que se pronunciara a favor del aborto, pero sí hubo muchísimas que se pronunciaron en contra. Propongo entonces aquí que ninguna de estas últimas sea considerada en el balance que realicen los diputados y las diputadas, básicamente porque se trata de un posicionamiento irrelevante en relación con lo que se está debatiendo. Propongo que no se consideren los argumentos contrafácticos del tipo, si mi madre hubiera interrumpido su embarazo y el Estado lo hubiera autorizado, no hubiese sido niño, adolescente, padre o abuelo. Propongo que no se consideren los argumentos basados en tesis conspirativas sin ningún sustento fáctico que se han escuchado aquí, como que el debate es impuesto por poderosos de naciones lejanas que quieren imponernos el aborto para que así seamos menos y quedarse con nuestros recursos naturales, o que con los niños abortados se hacen experimentos o cosméticos. O que existe una agenda mundial que se quiere imponer y que da letras sobre cómo matar a argentinos. Propongo, les propongo que no consideren en el balance que vayan a hacer a partir de hoy los argumentos pseudo demográficos como aquel que se pregunta si un país despoblado como el nuestro necesita una política que elimine a nuestra población y que tenga que ser pagado por nuestros propios impuestos, o aquel que afirmó que aparece en debate la promoción del crimen del aborto, que funcionará, quieran o no los legisladores, como un sistema de control demográfico en un país subpoblado. Un minuto. Propongo también que no se consideren las expresiones desmesuradas, irrespetuosas y poco serias que se utilizaron aquí para calificar el aborto, tales como desaparición forzada de personas, tortura, mutilación, esclavitud. Solo debería hablarse de aborto o de interrupción voluntaria del embarazo. Propongo que no se consideren comparaciones inaceptables que han bastardeado tanto lo que estamos discutiendo aquí como episodios trágicos de la historia, como aquel que señaló que el aborto es la peor tragedia que hemos vivido en el siglo XX, imagino yo sin considerar la primera y la segunda guerras mundiales en las que murieron 70 millones de personas. Propongo que no se consideren los argumentos que le atribuyen forzadamente al embrión los mismos atributos que un ser humano nacido. Como el que propuso hacer un documento pequeñito para el embrión. Y propongo, por supuesto y principalmente, que no se consideren las referencias celebratorias de la maternidad de niñas que se encuentran en situaciones escandalosas de vulneración de derechos y que han sido expuestas aquí, incluso con su foto, vulnerando acá en el Congreso de la Nación otro derecho más. Esas maternidades solo se celebran porque son de niñas pobres. No debemos olvidar que como argumento en contra del aborto se dijo aquí en el Congreso de la Nación que el embarazo le salvó la vida a una niña de 11 años abusada por su padrastro porque con eso frenó el abuso. Propongo que no se considere ninguno de estos argumentos, no solo porque son desmesurados, falaces, ficcionales o absurdos sino fundamentalmente porque no son pertinentes con la tarea legislativa que tienen por delante. Señoras diputadas, señores diputados, está claro que la complejidad de este debate no radica en la letra de la ley. Este es un debate complejo porque trata de la sexualidad y la autodeterminación de las mujeres, porque nos corre del lugar que el patriarcado nos reserva, porque avanza en igualar nuestros derechos. Se dijo en la última audiencia que había que pedirle al Estado cuidado, consuelo, protección y amor. Tu, tu tiempo, por favor. Las que defendemos la legalización no queremos que el Estado nos proteja, queremos que el Estado proteja y garantice nuestros derechos y haga justicia. No queremos ser tuteladas, no queremos que hablen en, no, en nombre nuestro. Lo que queremos, lo que les pedimos como representantes del pueblo que son, es que vuelvan propias nuestras necesidades y las conviertan en ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Diocles Alfredo Revidati, coordinador de políticas sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y profesor titular de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, el señor diputado me presentó, yo soy Diocles Alfredo Revidati, eh, soy médico nefrólogo, hace un mes dejé de ser director ejecutivo del Hospital Escuela, un hospital universitario que tenemos en Corrientes, y pasé a tener funciones en el Ministerio de Salud de, de mi provincia. Además, soy jefe de la Cátedra de Bioética, como dijo, como dijo muy bien él. Y vengo a contarles un poco cómo vivimos esto en nuestra provincia. Corrientes es una provincia que se ha declarado provida en el año 2011 por el ejecutivo y por el legislativo. Y contamos nosotros un médico en Corrientes que fue el iniciador de esta del Día del Niño por hacer que se celebra todos los 25 de marzo en la Argentina. Esta iniciativa después se, se fue duplicando en otros países y ahora existen en varios lugares. Este hospital que yo les cuento, llegamos a tener 500 accidentes por mes, accidentes de tránsito en adolescentes, y la muerte de los adolescentes por accidentes de, de, de tránsito es la más común, la más frecuente, la, la mayor causa de, de mortalidad en nuestra provincia. Eh, la, lo que nosotros tenemos como problema con la mujer, les quiero mostrar, Horacio, les quiero mostrar cómo nosotros vivimos esta situación. Si en el país, en el país, en el año 2004, hubieron 295 muertes maternas eh, por todas las causas, que estamos hablando desde el comienzo del embarazo hasta 45 días del puerperio, 23 fueron en corrientes, en el 2008 fueron 12 cuando habían 296 en todo el país, cada, cada 10.000 nacidos vivos, y en el 2014, 290, en el 2016 fueron 245 muertes maternas, con 8, perdón, 8 muertes maternas en la provincia, cuando habíamos tenido 19.715 nacidos vivos. De esos 19.000, solamente 8 mujeres fallecieron y ninguna fue por causa del aborto el aborto provocado. Nosotros tenemos, Corrientes es una provincia chica, nos conocemos, tenemos dos hospitales que son grandes, con grandes maternidades, y el último aborto séptico que falleció fue en el 2012. Hemos tenido una chica de esquina que falleció en el 2015, que fue, perdón, que, fue, que se hizo un aborto séptico, pero no falleció, y otra en el 2016. No hemos tenido más causa. La mayor causa de muerte en adolescentes y en adultos mayores, en corrientes, en este momento es el accidente de tránsito. Entonces, a nosotros nos preguntamos cuando se hablan de estas cifras, hace ya bastantes años, yo tengo 57 que estamos con estos temas, y antes cuando se hablaba del tema del aborto, recuerdo que se planteaba que no era bebé, que no, no empezaba la vida en el momento de la concepción. Eso después se fue cambiando. Y ahora las personas que están a favor del aborto tampoco, ya, no, ya eso no lo plantean. Se plantean estas cuestiones de 400.000 abortos eh, que en realidad no son tan ciertos. Si nosotros no podemos haber la OMS en un trabajo que ellos tomaron como propio de la Universidad de Sansen en Inglaterra, entre el 4 y el 13% de los abortos clandestinos terminan con muerte materna. Si hubieran 400.000 abortos en la Argentina por año, nosotros tendríamos que registrar, en este número que dice mortalidad materna, tendríamos que registrar 6.500 muertes maternas exclusivamente por aborto séptico. Lo que se habló hoy son de todas las causas de aborto, no solamente el aborto provocado. Están los abortos en, esta, en estas cifras que da el Ministerio de Salud de la Nación, no están discriminados los que son provocados y los que son por algún tipo de patología. Estos ocho que yo les puse de 2016 no están discriminados. Nosotros los conocemos porque en maternidad infancia va y los buscas, Pero sabemos que no. Lo que sí es una realidad es que hay abortos provocados por, por las pastillas, por el misoprostol, y hay que trabajar en base a eso. Pero si nosotros cuando estudiamos medicina Leímos en el primer año que la vida empieza en el momento de la concepción por un libro conocido por los médicos que es el de Latman, el primer capítulo que habla de que la vida empieza en el momento de la concepción y muchos de los, eh, de los grandes centros de investigación plantea, celular plantean que la vida empieza en ese momento cuando hay en, cuando existe nacimiento en la concepción de un bebé. Nosotros tenemos el problema de la madre que es cierto, pero también tenemos el problema del bebé. No existe un solo problema, existe dos. Y les cuento algo, eh, la última clase que tuve de bioética fue el martes con los alumnos, yo tengo 400 alumnos en, este, en, ese, en, ese, en esta aula, y me senté con ellos a hablar sobre este punto y preguntarles, porque la verdad que me cuesta entender que no se puede hablar de las dos vidas, porque es como que hubiera una negación a plantearnos de que tenemos la, el, el problema de la, de la mujer, tenemos. La mujer sufre una gran violencia en este momento. Nosotros en, este, en estos años que yo estuve como director, en estos cinco años, han muerto en mi hospital seis mujeres por violencia familiar y otras muchas más, muchas más que esta, que han ingresado. El protocolo que existe en el Hospital Escuela de Corrientes, cuando viene una mujer con sospecha de haber sido golpeada, es llamar a los directores directamente. No existe No hacemos personalmente cargo de este tipo de cosas. Nosotros sabemos lo que significa la violencia en la mujer, pero me, me da la impresión que se plantea el tema del aborto como una respuesta y ese darle la posibilidad del aborto a la mujer termina siendo otra forma de violentarla. No existe el varón en ningún proyecto de ley. Un y el minuto. varón es el causante, también junto con la mujer, de que quede embarazada. ¿Por qué no se puede hacer un proyecto de ley donde se incluya la defensa de la mujer y la defensa del, del, del bebé, pero también plantear la, la, la responsabilidad que tiene el hombre, de la misma forma que cuando se produce un divorcio, la jueza le llama al varón, al marido, para que venga? Horacio, pasame la última, por favor. Les quiero dejar. Un mensaje, un nuevo paradigma a las frases que ya conocemos con respecto a, a, a plantearnos anticonceptivos y plantearnos la posibilidad del aborto. Educar en valores para saber discernir, acompañarla en el embarazo para que nazca y para que nazca por amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Diocles tiene la palabra la doctora Ada Galfre, o licenciada en realidad, discúlpeme doctora, o discúlpeme, licenciada, es diputada de la provincia de Jujuy, mandato cumplido, es licenciada en Trabajo Social y es promotora de la ley de salud sexual y reproductiva de la provincia de Jujuy. Sí, creo que sí. Muy buenos días a hombres y mujeres aquí presentes. Eh, estoy honrada de poder estar en este debate que es histórico y vengo a compartir con ustedes toda una trayectoria con respecto a los derechos sexuales y reproductivos dados en la provincia de Jujuy. En el año 1995 en la provincia de Jujuy discutíamos la ley. 5.033 de salud sexual y reproductiva que fuera vetada a pedido de la Iglesia Católica por considerarla antiética e inmoral. Claramente nos centramos en la insistencia con el fundamento puesto en los derechos sexuales y reproductivos y en situaciones de desigualdad frente a un embarazo no deseado que ponía en riesgo a las mujeres más pobres. Además de continuar descorriendo velos que la sociedad patriarcal y católica ponía para ocultar un problema grave y presente, las mujeres utilizaban tallos de perejil, agujas de tejer para interrumpir el embarazo. Viajaban a Bolivia en el día para practicarse un aborto clandestino y a bajo costo. En la mayoría de los casos, con las consecuencias esperables para su salud, hemorragias, infecciones y algunas debían que extirparles el útero para salvar sus vidas. Visité la sala de ginecología y de 23 camas, 20 estaban ocupadas por mujeres con abortos complicados. En ese mismo hospital principal se registraban más de 1800 casos anuales de los cuales se tomaba conocimiento por el ingreso hospitalario debido a las complicaciones. De modo que además de las desigualdades de género, donde la vulnerabilidad y el riesgo lo sufrían las mujeres en su cuerpo y en soledad, también las mismas mujeres tenían desigualdad de trato frente a una misma situación, en razón de su condición socioeconómica. Mujeres con recursos económicos igual a abortos seguros y silencio. Nadie se enteraba. Mujeres sin recursos económicos, abortos inseguros, riesgos de muerte y condena social. La prensa constituyó un elemento de ayuda muy importante y así, a pesar de ser tratadas de inmorales, logramos silenciar las voces opositoras. Y en 1999 se sancionó por unanimidad la ley 5133. 100 leyes pasaron en el medio. De, maternidad, pater, de paternidad y maternidad responsable y prevención de TS. Cambió el título, no el contenido. Los índices de, nuestra, de muertes maternas en nuestra provincia fueron oscilando. En algunos años, menos con un pico extremo en el año 2015, de los cuales el 30% fue por aborto, y una disminución actual equivalente a la media nacional. También se aplica el protocolo de ILE, no sin que en algunos casos se deban sortear los impedimentos de los objetores de conciencia, lo que no quita que se sigan practicando abortos inseguros, tanto en mi provincia. Como en el resto del país, donde las mujeres viven situaciones de riesgo y obviamente en un contexto de ilegalidad. Por eso estoy aquí, para expresar que el derecho al aborto es una demanda de justicia en una democracia laica. Es esencialmente una cuestión de derechos humanos y de salud pública, focalizada en las libertades básicas. Legalizar el aborto es sostener el principio de pluralismo, de la libertad de pensamiento en nuestra sociedad. Describir el inicio de la vida humana en la fecundación es una narrativa simbólica sobre el sentido de la existencia, pero no es un hecho biológico e irrefutable. En este caso sería el equivalente a sostener hoy, a 42 años del proceso militar genocida, la teoría de los dos demonios. Cuando justamente estamos aquí, en el ámbito parlamentario, expresión tácita del sistema democrático, para informarse, para informarnos, para debatir y para solicitarle a los señores diputados y a las señoras diputadas que legislen pensando en el derecho a la libertad de decidir a la autonomía de la voluntad a la dignidad humana a los derechos humanos reproductivos y al derecho a la salud porque la decisión de tener un hijo es y debe ser personal y no puede estar relegada a la decisión de otros. la maternidad forzada an a nivel mundial está siendo investigada como un delito de tortura. La pertenencia a una clase social no es indicadora de mayor o menor cantidad de abortos, pero sí de abortos más o menos seguros. Todos tenemos que aceptar que la mujer, con ley o sin ella, va a abortar si es esa su decisión. Estar a favor de la legislación del aborto no quiere decir que no se esté a favor de la vida, sino que se reconoce una realidad y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo en las mismas condiciones y posibilidades. La posición religiosa o ideológica no puede interferir en el derecho humano de decidir en qué momento se quiere tener un hijo. Tengan en cuenta que la clandestinidad del aborto afecta a la dignidad de las mujeres consideren que la posición ética es respetar el derecho de una mujer al aborto seguro porque tal como lo señala simone de beauvoir estamos condenados a ser libres pero porque no hay en el ser humano otra manera de justificar su existencia que el querer ser libre. por eso si bien hoy yo cumplo una función pública estoy acá en mi condición de mujer feminista madre y abuela, insistiendo en la necesidad de la urgente sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Y para finalizar, aquellos que tienen dudas, que pueden cambiar de opiniones o que el, las condiciones del patriarcado los invaden, piensen y reflexionen sobre lo que dijo y o escribió Eduardo Galeano. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán le contó a la prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra Claudia Donalicio de Becerra, docente de nivel secundario y terciario en instituciones públicas y privadas de la ciudad de Orán, instructora en métodos de planificación familiar. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Y un honor también. Eh, soy Claudia Donalicio de Becerra. Hace 32 años que vivo en Orán, en el norte de la provincia de Salta, zona del Chaco Salteño, vecina Bolivia, donde convivimos con muchas personas pertenecientes a pueblos originarios, zona de pobreza y de mucha marginación, sin duda. Allí ejerzo mi profesión docente, compartiendo alegrías, preocupaciones y sufrimientos con mi familia y con la sociedad. Trabajo en un colegio secundario donde concurren muchos jóvenes de escasos recursos materiales, con muchas carencias de salud, educación y también de afecto. Sin embargo, en estos muchos años, veo como muchas chicas y muchachos, aún adolescentes, más allá del primer impacto, se ponen felices ante un embarazo. La mayor parte de las veces no planificado. ¿Y cómo defienden esa vida que viene a una costa de contrariar a veces a sus mayores? La vida se valora y se cuida. Muchas jovencitas manifiestan que ese niño es lo único de verdad que les pertenece y arriesgan todo por tenerlo. Saben que ese hijo puede representar la compañía y el seguro de vejez en el futuro. ¿Y cuántas veces siendo instructora en reconocimientos de fertilidad femenina, me ha tocado instruir a mujeres con dificultades para embarazarse y pude compartir con ellas la inmensa alegría de ver engendrarse ese bebé que con tantas ansias esperaban en su hogar. Si tanto queremos una sociedad donde las minorías recuperen derechos, si queremos apoyar y ayudar a tantas mujeres en situación de vulnerabilidad, no podemos cometer la torpeza de legislar vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, para otorgar un derecho a la mujer. Qué pena que a veces seamos tan reduccionistas en algo que es tan esencial, porque eliminar los obstáculos que nos preocupan y nos incomodan no siempre es la única ni la mejor salida, menos aún la más justa. A veces quisiéramos eliminar a todos los que tienen mal carácter y nos hacen sufrir porque pensamos que así estaríamos más tranquilos, pero no podemos. Y algunos tienen ideas absurdas o contrarias totalmente a las nuestras. Desearíamos borrarlos de nuestra existencia para que dejen de difundir ideologías injustas y tendenciosas, pero reconocemos que no podemos. El niño que fue gestado como resultado de una violación es una situación grave y desesperante. Surge casi espontáneo el deseo de eliminarlo, como si de ese modo se pudiese borrar la violencia por la que se pasó. Pero no podemos. O esa otra vida que aparece en un momento inoportuno e inesperado. Los padres son adolescentes, o ya se tienen varios hijos, o está en juego el trabajo o porque simplemente teníamos otros planes. Ese niño perturba, incomoda y complica la existencia. Es comprensible que brote el deseo de destruirlo, pero simplemente no podemos. Es un ser humano biológicamente distinto del óvulo y del espermatozoide. Ya está vivo y está creciendo. No es eliminando a otros como maduramos como personas y como país sino integrando integrando políticas de salud ayudando y sosteniendo a niños desnutridos y a madres que a veces carecen de lo más mínimo con políticas de trabajo con políticas de educación sexual integral donde veamos a las personas especialmente a los niños y adolescentes que necesitan escuchar otras voces que no son las de la pornografía que abunda, el erotismo incesante al que están sometidos, al alcohol, a las drogas, al uso de anticonceptivos, muchos de los cuales son abortivos por el modo en que funcionan. Debemos ah. darles a estos chicos voces en donde les demos herramientas para construir relaciones silencio, sanas, Gracias. plenas. En donde la sexualidad se viva en forma integral con lo físico, lo espiritual y lo racional, en el marco del amor de una familia que tantas y tantas veces exige renuncias y sacrificios, respetos y responsabilidades compartidas entre el varón y la mujer. Cuando llegamos ahora con mi esposo recién casados teníamos un año y diez meses de casados. Deseábamos tener hijos, no pudimos tenerlos biológicamente. Fue un golpe muy duro para nosotros. Teníamos 23 y 25 años. Pero la vida nos dio la dicha de poder adoptar a nuestros hijos. Gabriel, que hoy tiene 31 años, y Luz María, que tiene 28. Los dos han podido estudiar gracias a nuestro esfuerzo y al de ellos. Cada día que pasa, no me acuerdo que no han estado en mi útero, que yo no los engendré, pero sí estoy profundamente agradecida a esas dos mujeres que no conozco, no sé si las voy a conocer alguna vez, pero que han tenido la valentía de parir esos hijos. Más allá de que un minuto, no por sé favor. en qué circunstancias difíciles se hayan encontrado, seguramente muchas, con algún hombre que no se jugó con ellas. Sí, no me acuerdo, pero les agradezco y públicamente en este lugar, en el que es un honor estar, agradezco profundamente el sí a la vida que han dado estas dos mujeres y también nuestro sí para poder recibir a esos niños que son nuestros hijos en casa. La vida eh, es generosa. No temamos apoyar a estos bebés que merecen la oportunidad de vivir. Señores diputados, aunque parezca una cosa no menos, decirles a todos que Dios los ama más allá de todas las decisiones que toman, a veces nos olvidamos de eso. Y en nombre de todas las mamás que somos mamás adoptivas, muchas gracias a estas mujeres que le han dicho sí a la vida. Algún día mis hijos tal vez las quieran conocer. Eso va a depender de ellos, no de mí. Nunca les hemos dicho mentiras. Y en algún momento cuando se les ocurre buscarlas, tal vez hasta las puedan ayudar, tal vez hasta las puedan entender en esas circunstancias en las que se han encontrado. Muchas gracias. Señores diputados, digamos sí a las dos vidas. Hay mucho para trabajar. El trabajo de la prevención es mucho más arduo que poder hacer una ley, mucho más arduo, porque implica trabajo constante, continuo, pero creo que todos lo queremos para este país, que queremos que sea mejor y más grande. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Tiene la palabra Soledad Sosa. Secretaria adjunta del CTA Mendoza, trabajadora judicial, fue diputada nacional por Mendoza por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Partido Obrero. Ahí está. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero saludar al poderoso Movimiento de Mujeres de Argentina que ha logrado instalar este debate en el Congreso. El debate sobre la legalización y despenalización del aborto en términos populares, que se ha visto no solo por la cantidad de disertantes que han concurrido en estas comisiones aquí en el Congreso, sino que también se ha visto en la capacidad de instalar el debate que ha calado profundamente en la sociedad, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en las casas. Y están cuestionando e incorporando un debate que tiene que ver con cómo nos planteamos relacionarnos en esta sociedad y cuál es el lugar y el trato que se le da a la mujer. Creo que esto lo ha ganado la movilización independiente de las mujeres que lucha por ni una menos, que ha establecido las responsabilidades del Estado y creo que lo que vivimos hoy, hace unos minutos, con este informe del Ministro de Salud de la Nación, es realmente un logro importante porque son cifras y es una realidad que desde hace décadas el movimiento de mujeres lo ha venido poniendo en debate y ha venido justamente reclamando que el Estado ponga en eh, so, eh, claro sobre oscuros las cifras que realmente incluso son la mitad, porque hablan del 50% del sistema de salud público. Entonces, bueno, en esto creo que el logro es del movimiento de mujeres no hay que comprar espe espejitos de colores, lo han ganado las mujeres luchando. Por supuesto que en este debate en comisiones también, han participado los agentes del clericalismo. Y esto hay que definirlos así. Son quienes han venido a argumentar en contra de la vida de las mujeres y de la autonomía de su sexualidad frente a un régimen de opresión que las está condenando a la pobreza, que está condenando a las trabajadoras, a la niñez y a la juventud a la precarización de la vida en todos sus ámbitos, donde el atraso, la pobreza y el oscurantismo medieval están sometiendo a niñas de 11 años embarazadas, producto de violación, como es el caso escandaloso de Mendoza, y que acá quiero decir algo concreto, el gobernador Cornejo de Mendoza, de mi provincia, tiene la oportunidad ahora de adherir al protocolo de aborto no punible y tiene la oportunidad ahora de aplicar el aborto no punible en este caso para preservar la integridad física de esta niña víctima de una violación y también para garantizar el desarrollo pleno de su infancia. Miren, nosotros asociamos mucho la lucha contra el ajuste y esta vuelta al FMI que se está planteando como una supuesta salida a la brutal crisis económica que se está viviendo en este país, con la lucha por los derechos de las mujeres y por la legalización y despenalización del aborto. Y acá vemos que la Iglesia lo que está reclamando y se está postulando es como una gran contenedora social. Y esto se expresó incluso en el TeDeum, donde estuvo el presidente y el propio Mario Poli lo dijo, extorsivamente al gobierno se lo dijo. Las penurias populares deben transitarse con una buena dosis de religión. Basta de ceder ante la extorsión clerical, porque se suma a la histórica postración del Estado argentino ante el Vaticano, un Estado que configura como un Estado extranjero, una nueva postración a la vuelta del FMI. La lucha contra la crisis económica que descargan sobre la clase trabajadora tiene que ir unida a la lucha por la legalización y despenalización del aborto. Nuevamente lo digo, es criminal la combinación de la pobreza sobre las mujeres y niñas con la falta de reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, con la falta de la educación sexual integral, laica y científica en los colegios. Bajo el régimen capitalista, la mujer sufre una doble opresión. Como trabajadora... Y lo sufre como mujer. No se le garantiza ni el derecho al aborto ni el derecho a la maternidad. Las trabajadoras bajo convenio, es decir, aquellas que tienen derechos laborales, que tienen la posibilidad de sindicalizarse, en este país en el 2018 no tienen reconocido aún el pago en su salario por el cuidado de sus hijos. Las famosas guarderías que contempla la ley de contrato de trabajo. Tampoco existe la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, una de las más bajas en nuestro continente, la de Argentina. La brecha salarial sigue creciendo entre hombres y mujeres, y lo va a seguir haciendo mientras nos impongan techos salariales como hemos tenido este año el 15%. Además están aplicando dobles presentismos, como es el caso del ITE aula en Mendoza a las trabajadoras de la educación que perjudican económicamente a las mujeres por un rol social impuesto de cuidadoras de todo aquel que se enferme en la familia porque eso es así cualquiera que se enferma la mujer trabajadora es la que la tiene que cuidar otro capítulo también merece el ajuste que se está dando en el sistema de salud público las trabas para acceder a la anticoncepción gratuita a la ligadura de trompas y no son solamente trabas económicas de ajuste de recorte de vaciamiento sino que también por la predominancia clerical en los cargos jerárquicos de los hospitales. Estamos viendo que muchas mujeres, y lo registramos en los barrios y en las asambleas del polo obrero, donde están poniendo las denuncias ante las trabas para acceder a la ligadura de trompas o a los requisitos en muchos casos para acceder al chip intraérmico entre las jóvenes adolescentes con el requisito de que por lo menos tengan un hijo. ¿Cómo es entonces si el método anticonceptivo busca justamente no ser madre le están desde el propio Estado, exigiendo que al menos tenga un hijo. Queremos a los objetores de conciencia lejos de las mujeres y de las adolescentes. Cuando juré como diputada nacional, lo hice por el derecho al aborto legal y por la emancipación de la mujer. Y desde el Frente de Izquierda hemos llevado esta lucha consecuentemente y hemos colaborado en todo para que esto avance. Nosotras, las socialistas, tenemos un antecedente que es... Hace 100 años la Revolución Rusa fue el primer país que legalizó y despenalizó el aborto. Y lo hizo incluso con un criterio de salud pública y hasta incluso económico. Yo creo que hoy estamos en este aspecto democrático, en una instancia y en una oportunidad para las mujeres y para la sociedad entera mucho mayor. Porque estamos buscando una liberación de la mujer de un mecanismo de disciplinamiento del Estado y de la Iglesia del respeto y el reconocimiento a la autonomía de la sexualidad de las mujeres. Hoy estamos en vísperas de un, movimiento, de un momento decisivo. Vamos con todo al 4 de junio, por ni una menos, porque el Estado es responsable. Nos vamos a preparar para el 13 de junio en esa sesión donde entendemos que tiene que votarse este proyecto de ley y más que nunca vamos también contra el ajuste y contra el pacto con el FMI, por todos los derechos de las mujeres trabajadoras. Queremos a la Iglesia fuera de las escuelas y de los hospitales. Dijimos, basta y no vamos a parar hasta conseguir nuestro derecho. Es así, de sencillo, señores legisladores y legisladoras, atiendan el reclamo del movimiento de mujeres en la Argentina que ha logrado esta instancia. Vamos por la conquista del aborto legal, que sea ley, separación de la Iglesia del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Le vamos a dar la palabra a Horacio Martínez, que es representante del Consejo Provincial de Pastores de la Provincia de Misiones. Buenas tardes. En representación, en la representación que me fuera anunciada, les agradezco esta oportunidad que nos dan para ser oídos. Vengo de una provincia donde el más del 90% se declara y asume religiosa, atravesada por distintas corrientes migratorias que la tornan un auténtico crisol, no solo de raza, sino también de culturas, costumbres, tradiciones y religiones. En ese crisol, la fe evangélica ha dado sus frutos y hoy el pueblo evangélico asciende a más del 20% de la población. Provincial. Y en esa multitud de creencias, la provincia de la que provengo, Misiones, desde siempre ha sido una provincia inclusiva, tolerante, respetuosa de la opinión ajena y donde todos sus habitantes conviven en paz con sus prójimos. No nos interesa que ninguna voz y opinión quede afuera de este debate, al contrario, queremos que todos sean escuchados. Misiones, se sigue anunciando como esa tierra sin mal, como la llamaban los pueblos originarios que la habitaron y la siguen habitando. Sin embargo, es una provincia con muchos problemas que día a día son enfrentados por distintos actores políticos y sociales y la iglesia evangélica no les ha dado la espalda ni ha sido ajena a estas situaciones la discriminación de los pueblos originarios la violencia de género las adicciones el trabajo infantil en áreas Rurales el analfabetismo el abandono o tráfico de menores e incluso aberrantes situaciones de violación y abuso sexual han sido abordadas interdisciplinariamente por nuestras comunidades de fe a lo largo de estas últimas décadas con óptimos resultados y por eso desde ese contexto consideramos que es válida nuestra opinión considerando la fe que representamos y amparándonos en el artículo 16 de la Constitución Nacional en tratados internacionales y leyes que prohíben toda forma de discriminación, entre ellas en relación a las opiniones fundamentadas en nuestras creencias, y desde ese lugar adelanto nuestra posición, nos oponemos categóricamente a la aprobación de una ley que disfrazada con un eufemismo en su enunciado termina con la vida de los indefensos. Lejos de ser una abstracción irracional, la fe es sencillamente a sentir como verás una proposición que se nos formula, y en ese sentido, el fundamento de nuestra fe es la Biblia con sus principios y valores que han trascendido idiomas, culturas e incluso el paso de los siglos. Ella contiene la única meta narrativa que responde a todas las necesidades del hombre y el propósito de Dios de reconciliarse con él y dignificarlo en todos sus aspectos. Rechazamos categóricamente toda descontextualización que intenta reducir el valor de tales principios, calificando a la Biblia de ser una fábula misógina, esclavista, machista, sangrienta, o caduca, nada más lejos de la realidad. Y tal ha sido su valor y aporte que así lo han entendido y destacado a lo largo de la historia occidente, personajes tan distintos entre sí y que han influenciado nuestra cultura desde Goethe y Hegel hasta Tolstoy y Ricardo Rojas, entre muchos otros tantos. Y si bien es consecuente reconocer que en la Argentina la Biblia no tuvo una influencia decisiva en la formación del pensamiento nacional, no menos cierto es que sus valores han moldeado y permean nuestra legislación. El propio preámbulo constitucional invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, y ello no como una mera expresión de deseos, sino como un fundamento para alcanzar esos fines que allí se enumeran. Nada más irracional, nada más racional y más justo que principios tales como la condena de la usura, la defensa de la propiedad privada, la igualdad de la ley, las libertades individuales, el respeto a las autoridades, el resguardo de la propiedad y dignidad de las personas, la atención y cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad e incluso el debido proceso. Todos esos principios están contenidos en la Biblia. Tratados internacionales y el Código Civil, la Constitución Nacional y nuestra Constitución Provincial consideran a la persona por nacer como sujeto de derecho y como tal es sujeto de protección, al igual que la madre que lo contiene. Y la Biblia, por supuesto, por sobre todo esos valores jurídicos mencionados, considera a la vida a la vida humana como el bien supremo que Dios nos ha concedido. El plexo normativo nacional y provincial es consecuente con esos valores y principios consagrados por las Sagradas Escrituras, la cual tiene mucho para decir y no se puede dejar de considerar al momento de legislar. Creemos entonces y asentimos que la vida comienza desde la concepción misma, que cada vida definitivamente es un milagro y no producto del azar. Resaltamos que la Biblia nunca habla de la vida de un feto como una mera actividad celular, sino que la describe con un lenguaje pictórico como la actividad personal de un Dios que diseña, moldea, forma y entrelaza el feto en el vientre materno. Por eso el, aboso, el aborto es una violación al mandamiento de no matarás. Consideramos como tal que el aborto es un asalto a la vida que está siendo formada por el mismo Dios en el vientre de su madre. Sancionar una ley en los términos en los que está redactado este proyecto de cualquier otro modo similar es una desobediencia al mandato de rescatar y proteger al débil y al necesitado. Consideramos que el aborto es una afrenta a la autoridad divina, que como autor y dueño de la vida es el único que tiene derecho de quitarla. Por eso, este proyecto es un ataque a esos valores y principios ya mencionados. En un intento de redefinir lo que es bueno o malo, lo que es justo y lo que es injusto, se tergiversa la verdad y se consagra una mentira, tal como lo escribieron el profeta Isaías o el Un apóstol minuto, Pablo. Señores legisladores, nosotros los que amamos los principios cristianos y sus enseñanzas no podemos quedar callados, no podemos ser pasivos. Asumimos que esta cuestión es una cuestión conflictiva, pero nunca es tarde para reconocer errores y desaciertos. Y como se ha dicho desde este lugar, hemos fracasado en políticas de educación sexual, en políticas de materia de salud reproductiva. Tenemos que reconocer que hemos fracasado en legislar adecuadamente en materia asistencial a fin de brindar una protección integral a las madres en situación de vulnerabilidad. Hemos fracasado en persuadir, perseguir y castigar penalmente a violadores y a aquellos que hacen del aborto clandestino un negocio, ignorando a las verdaderas víctimas de tal masacre. Le Hemos fracasado cierre, en reformular la legislación de modo tal que se agilicen procesos de adopción para recibir... En familias que así lo desean, a niños no deseados. Estos 13 artículos no van a traer la solución que se espera. Señores legisladores, Dios los puso en un lugar de privilegio. Legislen conforme a derecho, legislen con un criterio inclusivo, consideren por igual tanto al niño por nacer. Como a sus madres y familias. Legislen rectamente, porque un día el Supremo Legislador nos pedirá cuenta, no solo por lo malo que pudimos haber hecho, sino por todo lo bueno, justo y recto que dejamos de hacer. Muchas gracias. Convocamos a Roxana Cabrera, toco ginecóloga. Hola, buen día, buenas tardes. En primer término, quiero celebrar la posibilidad de sacar el tema del aborto debajo de la alfombra y ponerlo sobre la mesa. Esto permite, por supuesto, visibilizarlo. Esto es histórico en nuestro país. Y en segundo lugar, agradecer la oportunidad que me dio la señora diputada Claudia Najul por Mendoza de poder expresar mi opinión en este recinto. No vengo a repetir lo que hasta el cansancio hemos escuchado de todos los oradores desde el comienzo de estos encuentros hasta la fecha. Sabemos que se mueren millones de mujeres por abortos inseguros. Sabemos que es un problema de salud pública. Sabemos que están en inferioridad de condiciones quienes menos tienen. Eh, y sabemos también que la vida comienza desde la concepción, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco vengo a dar una ponencia científica. Simplemente vengo a traer este recinto la la voz de muchas mujeres a las que se les ha robado la posibilidad de elegir, de decidir, de saber. Vengo a traer mi experiencia y vengo a poner en palabras actos de hipocresía a los que asistimos todos los días. Vengo a hablar del ejercicio de la libertad. Vengo a hablar del abuso de poder. Vengo a hablar del abuso de autoridad. Vengo a hablar del derecho que nos asiste como personas de poder elegir. Entonces, señores legisladores, vengo también a pedirles una reflexión libre de hipocresía antes de emitir su voto en cuanto a la práctica, en cuanto a legalizar la práctica del aborto seguro, libre y gratuito en Argentina. Pero una reflexión no desde su postura de legisladores. En, este en el momento en que emitan su voto no puede ser así. Tiene que ser una reflexión desde el lugar de funcionarios públicos que deban garantizar el bien general. De nuestras mujeres, niñas y adolescentes. Para empezar, entonces, quiero eh, definir lo que la Real Academia Española dice acerca de lo que es la hipocresía. Dícese de aquel que actúa con actos de hipocresía fingiendo cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Es decir, una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencia sobre sí misma propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros estén alejados de la realidad. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace, sino que también la falsedad que demuestra una persona. Entonces, primero... Cuando reflexionen, señores legisladores, antes de emitir su voto, pregúntense, eh, ¿qué es ser pro vida? ¿Qué es estar en favor de la vida? ¿De qué vida? ¿Qué es la vida? ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de la palabra vida? ¿Somos buenos por hacer marcha en favor de la vida? ¿De qué vida? Vuelvo a repetir. ¿Acaso la vida de esa mujer, de esa niña o de ese adolescente que pide acompañamiento y no nuestro consejo no vale? ¿Saben los que marchan en favor de la vida cómo es la vida de esa mujer, de esa niña o de ese adolescente a la que le hemos robado todos sus derechos? ¿Saben si puede abrir la boca para poder pedir ayuda cuando es ultrajada y se han vulnerado, repito, todos sus derechos a veces en el seno familiar? ¿Pretenden que pida un método anticonceptivo? ¿Qué la lleva a querer tomar la decisión de abortar? ¿Se acercan y la ayudan? ¿Se acercan y la orientan? ¿Se acercan y le informan? ¿Se acercan y la acompañan? ¿O se acercan y la juzgan? ¿O no se acercan y la condenan? ¿O no se acercan y la destruyen? ¿Quiénes son mejores? ¿Nosotros los pro muerte o ustedes los pro vida? Ejemplos de acto de hipocresía en donde se ven vulnerados todos los derechos. Yo vengo de Mendoza, les debe sonar el caso próbolo. Caso próbolo en Mendoza. No vi a nadie marchando en contra de todos estos actos de abuso y de aberración que se cometieron con gente que tiene una discapacidad auditiva. No los vi. Constituyeron actos de abuso de poder, de autoridad, de pedofilia, de maltrato infantil, de vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes. Niñas, niños, adolescentes y mujeres. No los vi marchando en favor de la vida. Objeciones de conciencia, de servicios generalizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que objetar. Horarios que no se cumplen, ¿sí? Horarios de profesionales que no se cumplen, obligaciones que no se hacen. Pero a la hora de condenar, sí. A la hora de condenar a la mujer que tenemos enfrente o a la niña que pide un asesoramiento, sí. ¿Y las marchas? ¿Y las condenas? ¿Y los juicios de valor hacia esos actos repudiables, estas acciones agradan a Dios? No he tenido la oportunidad, como algunos, de hablar con Dios y tal vez nunca la tenga. ¿Qué nos pasa como sociedad que repudiamos, condenamos y crucificamos a una niña, un niño, un adolescente o una mujer que por distintas razones pide ayuda cuando se vulneran sistemáticamente sus derechos y tiene un embarazo no deseado? ¿Qué nos pasa como sociedad que ante curas pedófilos, actos de vulneración extremas de derecho, actos de corrupción, ante hechos aberrantes como es obligar una, a una persona, a una mujer que tiene un cráneo, un feto poli formado en su vientre, a que tenga que llevar adelante ese embarazo? ¿Qué nos pasa que no hacemos una, una marcha? ¿Qué nos pasa que obligamos a una niña sistemáticamente abusada en el seno familiar a parir? ¿Cómo es que estos hechos de extrema corrupción no nos llaman la atención? ¿Qué nos pasa que hay gente sentada en una banca en el Senado procesada y nosotros no decimos nada? Un minuto, por favor. ¿Qué nos pasa? ¿No, no, no podemos escuchar? ¿Qué nos pasa que no salimos a decir que marchamos por la vida ante todas estas situaciones? ¿Por qué, por qué permitimos esto? Esto también es vulnerar el derecho a nuestros niños, mujeres. Y adolescentes de tener una Argentina mejor, con mejores representantes, con una mejor sociedad, con una sociedad no hipócrita. Entonces, señores legisladores, antes de emitir su voto en favor o en contra del aborto, eh, seguro, libre y gratuito, espero que puedan responderse y responderme a y millones de personas a estas preguntas. Tenemos la oportunidad histórica de trascender como sociedad. Por favor, no la desperdiciemos con actos de hipocresía anteponiendo nuestras necesidades. Seamos grandes de una vez. Eh, Mahatma Gandhi dijo que la diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer resolvería la mayoría de los problemas del mundo. Y Nelson Mandela dijo que ser libres no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete, que respete y mejore la libertad de los demás, porque mi Argentina se lo merece, señores legisladores, respóndanse estas preguntas y emitan su voto libres de hipocresía. Gracias. Muchas gracias. Convocamos a María Lucila Colombo, secretaria general del Sindicato de Más de Casa, ex subsecretaria de Defensa del Consumidor. Hola, buenas tardes. Empezamos la mañana, pero ya ahora estamos. Algunos habrán almorzado acá. Perdone que ¿eh? la estamos haciendo quedar sin comer. Soy Pimpi Colombo. Eh, quiero agradecer, por un lado, a todo el cuerpo de diputadas y diputados y particularmente a las comisiones que están involucradas por esta, por esta posibilidad de participar, trayendo un punto de vista que me preguntaba cuando me anoté si en cuál de las... De los agrupamientos que habían puesto me iban a colocar, si a favor o en contra, o si todo lo contrario. Bueno, me, me han anotado en contra y, y creo que veremos, ustedes dirán si, si dónde estoy, porque creo que. Perdón, antes quiero agradecer a las compañeras que, más allá de que no compartieran mi punto de vista, han hecho posible que yo esté aquí, y a mis compañeros del Sindicato de mi Casa, que, en su diversidad de opiniones, lo mismo me bancan que yo venga. A aportar una reflexión, algo que, que creo que nos involucra a, a todas, al, al mundo adulto, al mundo adolescente, a las mujeres, a los varones, que no siempre se hace fácil de, de discutir. De hecho, yo pienso que eh, se ha, en este momento se habla de legalización del aborto, de despenalización del aborto como dos eh, conceptos intercambiables, iguales en una especie de, de confusión de, de matices que la verdad es que a mí, a mí me dejan afuera y, y por eso me interesaba poder venir a compartir con ustedes. Tengo muchos años de militancia por los derechos de las mujeres y particularmente porque se ha valorado el trabajo que cada mujer en cada hogar todos los días hace para sostener a su familia. Y veo que eh, muchas veces para hablar de nuestra libertad y de nuestros derechos... También se desvaloriza ese lugar y esa tarea que hacemos todas las mujeres. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido. Eh, empecé por tener 14 páginas escritas, después fueron 7, después fueron 3, ahora es una página y media y no sé si lo que voy a decir va a ser exactamente lo que tengo escrito, pero que me gustaría después mandárselo y a las presidentas este, se los he dejado, porque. El primer concepto que quiero compartir con ustedes es que pienso que ninguna mujer debe ser penalizada porque practica un aborto. Ninguna mujer. Creo que aborto y libertad no son palabras que van juntas. Creo que las mujeres no nos hacemos aborto en ejercicio de un derecho sobre nuestro cuerpo. Creo que las mujeres no ponemos solo el cuerpo, sino que ponemos muchas cosas más y nuestra vida y nuestra situación integral cuando se trata de embarazo, cuando se trata de aborto, cuando se trata de hijo, cuando se trata de relaciones. Creo que a veces se banalizan los debates, creo que se extreman en posiciones ideológicas que son importantes porque iluminan dónde nos colocamos, pero que a veces deshumanizan el debate. Y creo que esta, esta discusión merecería que nuestro Congreso de la Nación trabaje la legislación con un gran sentido de, hum de humanidad y de justicia social. Creo que el hecho de que el aborto esté penalizado no tiene consecuencias en que no se practique. Tiene consecuencias en que quien lo practica sin tener recursos económicos, recursos de relaciones, recursos de acceso, de información, tenga mayores riesgos, mayores vulnerabilidades, pero no creo que el aborto sea un derecho ni las mujeres lo vivamos como un derecho. Creo que el aborto no significa en general a las mujeres un dolor. He escuchado muchas cosas en este debate, a veces desde, desde la tele, hoy he tenido el privilegio y la oportunidad de escuchar aquí. Y, y a veces me río sola para mis adentros, porque, eh, bueno, vienen de un lado o vienen del otro, y yo tomo esto y me parece que está bien, y escucho acá y digo, tienen razón, y miro acá y saben qué siento, que lo que pasa es que estamos tratando una temática. Que nos involucra como persona. No hay una cuestión a rajatabla. Pero finalmente ustedes van a tener que escribir algún dictamen para someter a la consideración del cuerpo que diga cuál es la norma que va a regir a partir de este debate la consideración de la temática del aborto. Y yo he querido aportar alguna idea. No estoy de acuerdo con los seis proyectos que he leído que proponen la legalización del aborto. Dicen que hay más, hermana. Bueno, yo he leído seis. No estoy de acuerdo con que se trate, no estoy de acuerdo con el, el sustrato de esos eh, proyectos y, lo, y me ratifico cuando escucho algunas exposiciones acá mismo que, que muestran un punto de vista que en el fondo es individualista, que es liberal, que vuelve a instalar un anticlericalismo que ha sido tan antinacional en nuestra, en nuestra historia y que además diría yo que en el momento más inoportuno de la historia de la humanidad, por lo menos para nuestro país, cuando tenemos un papa como el Papa Francisco que está expresando la voz de los pueblos humildes de todo el mundo, que nosotros tengamos que venir a meter ese tema en esta discusión que nos atañe a todas las mujeres, que debe tener involucrado a los varones también en su participación, en su compromiso, en su responsabilidad y que sin embargo son muy excluidos, no solo porque vienen poco a estos debates como suele ocurrir con estos temas, porque no los vamos a culpar de que no vengan, sino porque somos el resultado de una sociedad en la que estos... Eh, asuntos han sido poco considerados y ya veo que me queda un minuto. Voy a decir entonces <laughs> a rápidamente, voy a decir rápidamente lo que vengo a proponer. Creo que no se trata el aborto de un derecho de las mujeres sobre nuestro cuerpo. Creo que no debe ser penalizado y que la resolución que el Congreso tome debería contener dos aspectos centrales. Uno, Agregar un inciso en el Código Penal que despenalice en los casos de vulnerabilidad psicológica, social, de salud, alguna redacción que abarque. Y me dirán ustedes que no garantiza que se va a poner en marcha. Ya lo sé, si yo trabajé por el parto humanizado y todavía tenemos que batallar para que no nos maltraten cuando vamos a tener un hijo y que hasta yo sepa no es ilegal tener un hijo. Pero todo lo que es construcción de derecho va a implicar organización social para que la podamos hacer efectiva. Pero yo digo que la segunda parte de la resolución que este Congreso debería tomar es la creación de un programa de prevención y asistencia en situación de embarazo. No solo prevención, que parezca que solamente hacemos propuestas, ideas, palabras, eh, repartir folletos, una actuación concreta. Y se los leo a los piques porque tengo poco, no tengo ya casi tiempo compromiso con la valoración social de la maternidad, que está en la base de lo que discutimos y que poco he escuchado decir aquí. Promoción de vínculos libres de discriminación y violencia, incorporación de los varones en el compromiso en las relaciones sexuales y de abordaje igualitario y de respeto en las relaciones humanas. Información y educación para una sexualidad vivida como seres humanos. Íntegro, conocimiento y acceso a los métodos anticonceptivos y de cuidado para evitar enfermedad de transmisión sexual de manera gratuita e informada. Atención en el sistema de salud a la solicitud de una práctica de interrupción del embarazo. Apoyo a las madres, tanto material como psicológico y espiritual. Contención y acompañamiento en situaciones de embarazo no buscado Necesito que, cierre, que pueden favor. convertirse en no deseado. Apoyo a las mujeres en la situación de solicitar un aborto en todas las etapas, posibilidades de realización, en el sistema público de salud, acompañamiento para prevenir nuevos embarazos no deseados, y por último, una regulación y control del efectivo cumplimiento de las leyes por parte de los establecimientos asistenciales. Los profesionales tienen derecho a objeción de conciencia, pero no los establecimientos deben cumplirse los protocolos existentes y los que vengan a existir para los casos de aborto no. Disponible. La legislación tiene casi 100 años, pero hay obstáculos burocráticos. Ningún médico, director de hospital, ningún juez, ningún funcionario tiene derecho a ponerse Necesito por encima de la ley. Y eso es lo que nuestros funcionarios tienen que garantizarle, a nuestras mujeres, a nuestra familia, a las parejas y a esta sociedad que se ha movilizado para discutir algo que a todos nos toca, en mucho o en poco. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a usted. Convocamos a Federico, un segundito, que lo, quiero leerlo bien, a Federico Cánovas Lamatina, profesor en filosofía especialista en políticas socioeducativas, diplomado en bioética. Estimados e ilustres miembros del Honorable Congreso de la Nación, conciudadanos, colegas, personal en general, buenas tardes. En primer lugar, deseo darles las gracias por haberme invitado a compartir la presente reflexión esta tarde con ustedes. Les cuento que vengo de un lugar ubicado al oeste de nuestra Argentina, tierra en donde el sol y el viento queman, en donde el suelo se mueve y a veces mucho, y más de una vez esos movimientos se han llevado la vida de muchos hermanos, donde la vida no es fácil y por eso hemos aprendido a ganarle a la aridez de la naturaleza la subsistencia de todos los días. Por esta razón que nos han implicado e implican un gran sacrificio, hemos aprendido a valorar la vida, a resaltar el milagro de un brote que germina y se abre paso entre las piedras y da fruto. Son estas experiencias arraigadas en el tiempo que han llevado a la mayoría de nosotros, los sanjuaninos, a que aún más consideremos la vida humana dentro de esta valoración desde su punto más primigenio, desde su estado más inicial. Y en este contexto es que me permito compartirles las siguientes apreciaciones. He tenido la posibilidad de escuchar a algunos colegas disertantes en este recinto y no dejo de preocuparme por las imprecisiones que se han volcado de forma lisonjera. Por ejemplo, la persona es un concepto político y no filosófico, o por otro lado que la filosofía no tiene cabida en este debate. Permítanme humildemente recordarles que los errores y problemas sobre la modernidad justamente fueron este tipo de aportes, inventando un conflicto entre filosofía, ética, política, pragmatismo, etcétera, que en realidad no existe. Son diferentes aspectos de una misma realidad y todos deben tenerse en cuenta en el debate. Entonces, si, se, si de identificar cosas que no ayudan se trata, podríamos sugerir que que no es lógicamente correcto, ni verazmente preciso, ni adecuado científicamente, hacerle decir a la realidad algo que en sí no contiene. No debemos disfrazar ni manipular la realidad y por tanto la verdad para que sea conveniente a mis intereses o ideas o caprichos. Eso no es válido ni verdadero. En eso estaremos de acuerdo. La filosofía dejos de anteponer puede de entorpecer, perdón, puede brindar luz. Por ejemplo, mediante dos principios clásicos: de no contradicción y de identidad. Algo no puede ser una cosa y al mismo tiempo no serla y bajo el mismo respecto. Y lo que define a algo o a alguien son las evidencias que lo identifican como tal. Ser persona, no serlo, jamás puede depender de las circunstancias socioeconómicas o afectivas o psicológicas del entorno. No es lícito anclar la valoración de la realidad por la percepción de bienestar que experimentamos y mucho menos adueñarnos autoritariamente de la vida ajena, solo por tener el poder de participar de la conformación de dicha vida. Al contrario, esto implica más responsabilidad. Ahora bien, a mí me gustaría que en estos puntos seamos claros, porque en tal caso estaríamos solicitando licencia para comenzar con un plan de higiene y salud poblacional en donde los que no son felices pueden eliminar a los que consideran la causa de su infelicidad, lo cual es complicado de sostener. Cada vez que evaluamos que algo o alguien pone en riesgo mi felicidad o bienestar, debo tener la autorización moral y legal de interrumpir su existencia para detener el sufrimiento. Algunos esgrimen que luego de la concepción no hay persona, sino un conjunto de células. Quizás es tiempo de dar un paso más en este proceso de valorar la vida, de cuidarnos. Avancemos reconociendo la dignidad desde la concepción, como versa la constitución, y de esta forma la valoraremos en otros terrenos, la infancia, la empobreza, la enfermedad, la ancianidad, la discapacidad, etcétera. Me resisto a pensar que la aniquilación es la mejor solución que podemos encontrar en el siglo XXI ante los problemas. Unas líneas para las mujeres que luchan sinceramente. No focalicen sus propias frustraciones en la vida del inocente y del que es toda posibilidad. Redescubran el valor del amor, busquen ser amadas y amar de verdad. Cuiden su corazón y su cuerpo de los asaltantes de la vida, de los usurpadores de su belleza y de su privilegiada capacidad de donación y de amor. No tengan miedo de abrazar la vida, aunque esto suponga sacrificio. Justamente lo implica por ser algo valioso. Por ustedes y su capacidad de amar es que se transforma el mundo y el hombre se vuelve más humano. Ser mujer es sinónimo de fecundidad, de alegría y de donación en todas las culturas del mundo. Sin lugar a dudas, que el Estado tiene la responsabilidad de apoyarlas en este tiempo, y en la maternidad de forma particular. Estas iniciativas, como la que debatimos hoy, deben girar de paradigma y apuntar a ese objetivo primero. Cuidar a la mujer embarazada es responsabilidad de todos y al mismo tiempo la vida que se gesta. Cada niño que es concebido es un milagro, una esperanza abierta para un mundo nuevo y mejor. No es un problema. Para finalizar, un apartado que llamo contradicciones. Una comunidad que abre las puertas al capricho y al absurdo se sumerge en una aluvión de incoherencias y sinsentidos propios del relativismo. ¿Con qué criterio exigiré a un padre que obligatoriamente envíe a sus hijos a la escuela? Ellos podrán alegar que son dueños de sus, de sus cuerpos, que se vayan solos. Yo me pregunto si algún jurista se ha cuestionado sobre qué pasaría si el progenitor de la criatura decida pelear o demandar al Estado por interrumpir la vida de su hijo. Contradiciendo la misma constitución. Para terminar, el saber en cierta forma es un regalo peligroso, porque implica una responsabilidad. Hoy estoy dando respuesta por un eso minuto, que sé favor. y conozco. La muerte espera por cada uno de nosotros, como decía Heidegger, llegará algún día. Lo verdaderamente trascendente que superará ese límite, nuestro propio límite, es lo que dejemos en el mundo de los vivos un legado de luz o un legado de sombras muchas gracias muchas gracias a usted convocamos a Rosa Saca directora del Instituto de la Familia y la Vida de la Universidad Católica de Salta docente universitaria buenas tardes se escucha bien Vengo de Salta, la linda. Vengo de Salta, la tierra de Güemes. Comprometida siempre con la libertad y la vida de todo el pueblo argentino. Tengo en mi bolsillo la ponencia que trabajé con todo detalle durante mucho tiempo. Los últimos acontecimientos en Salta me obligan a dar una vuelta la página. Una niña de 11 años... Que ha sufrido reiteradas violaciones por parte de su padrastro, se presenta en el Hospital Público Materno Infantil y los médicos diagnostican un embarazo de 16 semanas. Hoy cursa un embarazo de 22 semanas. Tremenda situación que nos sorprende, nos sacude y nos interpela a todos. Pero también nos sorprende a todos la capacidad de resiliencia de esa niña y de su familia. Tomaron la firme decisión de permitir vivir a ese niño. Esto pone de manifiesto que la adversidad, el imprevisto, y como lo muestra este caso, la violencia se puede superar y resignificar, sobre todo cuando se, se cuenta con el apoyo adecuado. Esta niña nos muestra, con sus 11 años, la capacidad de resiliencia del ser humano y también de la familia, que ante una situación tan grave responde apostando a la vida, a las dos vidas muestra la valentía de hacer frente a las presiones que desde que se conoció el hecho ejercieron distintas organizaciones y grupos sobre esa familia. Frente a este hecho, se dio la precipitada decisión del señor gobernador de dejar de lado las normas con las que, manejaba, con las que se manejaba la provincia y adherir al protocolo propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación que da piedra libre al aborto por violación con la sola declaración jurada de la mujer, dejando libre de culpa y cargo al violador. Las prontas y claras reacciones del pueblo de Salta muestran que se ha visto atropellada en sus convicciones y en su federalismo. Hay algo más que me parece digno de ser tenido en cuenta. Con posterior a esto, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta tenía previsto tratar el 29 de mayo pasado un proyecto para convertir en ley el decreto 584-18 de adhesión al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. Pero. Según la expresión de un periódico local, la falta de consenso para la aprobación del mismo hizo que la sesión terminara de forma abrupta. ¿Qué pasó? La mayoría de los diputados provinciales presentes estaban a favor de la vida. Ellos supieron representar a su pueblo, a su gente. Señores diputados y diputadas. señores, a todos los argentinos, esta es la, la Argentina profunda. No duden, este es el sentir y el querer mayoritario del pueblo argentino. Estas son nuestras raíces. Esto queremos, las dos vidas. Ninguna mujer va libremente ni alegremente al aborto a pesar de las campañas orquestadas, por quienes pintan nuestras ciudades diciendo aborté y soy feliz. No es eso lo que nos dicen tantas mujeres en situación de vulnerabilidad o en situación de posaborto a las que recibimos, contenemos, acompañamos en Salta. Y con esto quiero responderle a la doctora, a la ginecóloga que habló de Mendoza, que me perdone que no me acuerdo su nombre. Pero sí acompañamos, sí estamos, sí perdemos horas, sí perdemos tiempo, sí perdemos bienes, sueño, acompañando a nuestras mujeres en situación de, la, de vulnerabilidad y ninguna llega feliz. Ninguna llega feliz. El gran porcentaje de mujeres sufre presión por su familia, por sus empleadores, la misma presión mediática e ideológica, pero sobre todo sufre la presión de sus parejas, parejas momentáneas o estables. Y esas madres con una dignidad desconocida o a veces menospreciada y una voluntad doblegada, ven como única salida lo que en el fondo de su corazón no quieren hacer. Y eso ante nuestra indiferencia como sociedad. Un minuto, por favor. Y digo expresamente madres. Una mujer siempre será madre. Si su hijo nace o no, si lo inscribe o no como tal. Y ese hijo siempre será eso, hijo y no producto de una violación o de un embarazo no buscado. Ante esto me pregunto y pregunto a todos, ¿nos preocupa de verdad trabajar juntos por una Argentina que incluya a todos? o por una Argentina que contraponga derechos, contraponga voluntades, contraponga poderes. No, no quiero, no queremos vivir en un país que se dé el lujo de seleccionar quién cumple los parámetros impuestos para poder nacer o no. No quiero, no queremos vivir en un país que descarte niños con discapacidad. Niños que no pudieron elegir la forma ni el momento en el que fueron concebidos. Niños que frente a un argumento de salud psíquica, social o económica, no podrán gozar del derecho a la vida. No quiero, no queremos un país que se desentienda de tantas mujeres que sufren por falta de atención personal y pública, por falta de contención. Le pido que cierre, por favor. Deploramos. La última, el último párrafo. Deploramos y lloramos por quienes desaparecieron en la década de los 70, por nuestros jóvenes que murieron en la guerra de las Malvinas. Pedimos justicia, y aquí también, por quienes murieron en el atentado de la Amia, por los que murieron en Cromañón, por la tragedia de Once, por el Ara San Juan. ¿Por qué seguir sembrando dolor y muerte en esta amada y bendita tierra argentina? Salvemos nuestra Argentina, salvemos las dos vidas. Muchas gracias. Bueno, ha sido la última exposición de esta mañana, ya casi tarde. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, señores y señoras diputados, señores expositores, muchísimas gracias. Nos vemos a las 3 de la tarde eh, para volver eh, a, a tener nuestra. Nuestra última etapa de audiencias. Muchas gracias. Perdón, 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 perdón a todos. Por favor, volvamos eh, por un error. Eh, no, no, no. No tenía registrado la presencia de un orador, que es el doctor Macei, que estaba inscripto. Entonces vamos a recibir al doctor Juan Antonio Macei, médico neumonólogo, integrante de la Academia de Medicina. Buenas tardes. Yo soy Juan Antonio Macei, soy académico titular y secretario general de la Academia Nacional de Medicina, y quisiera referirme a algunos hechos puntuales que se han tergiversado utilizando parámetros estadísticos y no opiniones personales. En primer lugar, la mortalidad materna y sus distintas causas se considera, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, mortalidad materna aquella que ocurre 42 días después de su terminación, por embarazo, parto o por perio, o su manejo, pero no por causas accidentales. Yendo a los datos del Ministerio de Salud, de la Dirección de Estadística e Información de Salud, la cantidad de, personas que, la cantidad de mujeres que murieron en el año 2016, que es la última estadística disponible, fue de 245, de las cuales... Por embarazo terminado en aborto, fueron 41, y las causas principales de mortalidad de las madres fue causas obstétricas directas y causas obstétricas indirectas. Para que se vea mejor, estas son las causas obstétricas directas, estas son las causas obstétricas indirectas, y esta es la mortalidad por aborto. Murieron 43 personas, 43 madres, ese año. Pero si discriminamos entonces las causas más frecuentes, son las causas obstétricas directas, que son este grupo que está acá, que no me voy a extender a enumerarlas, las causas obstétricas indirectas, y referente a las muertes terminadas debidas a aborto, que fueron 43, tenemos embarazo ectópico, mola hidratiforme, otros productos anormales de la concepción. Y por último, estas son el aborto espontáneo, el aborto médico, otros abortos, el aborto no especificado e intento fallido de aborto. Acá vemos entonces que no todos los abortos son abortos provocados, sino que son algunos abortos debidos a patologías, como el embarazo ectópico, la mola idatiforme. Y entonces, las muertes por aborto, si muerte, las muertes totales maternas fueron de 245, el total de muertos por aborto fueron 34, 14%, excluyendo el embarazo ectópico y otros productos anómalos de la concepción. La principal causa de muerte materna no es el aborto, sino las causas obstétricas directas e indirectas. Segundo tema, ¿cuál es la cifra real de abortos que se practican en la Argentina? Hoy se ha hablado del protocolo para la atención integral del Ministerio de Salud. Donde se, cifra, se eh, cita esta cifra entre 370.000 y 522.000 abortos realizados en un año, de acuerdo a una estimación utilizando modelos matemáticos. Si consideramos algunos parámetros médicos que sirven para comparar, en 1981 se comunicó que la mortalidad en la appendicectomía, considerada una de las cirugías más. Seguras fue de 0.27%. En 2001, años más tarde, se comunicó que la mortalidad de esta patología había disminuido a 0.08%. Si existieran 500.000 abortos por año y la mortalidad fue de 34 casos, se estaría frente a una mortalidad de 0.007%. Esto demuestra que el número de abortos por año es significativamente menor. Y que la cifra de 500.000 abortos que se, cifra, que se cita reiteradamente es absolutamente errónea. Un punto importante es cuándo comienza la vida. Este trabajo de Jérôme Lejeune, que es médico genetista francés y padre de la genética moderna, dice que al momento de la concepción, lo que se denomina crossover, ya hay un ser humano diferente. Científicamente, la vida humana comienza desde ese mismo momento. Es decir, la fusión del espermatozoide con el óvulo en el proceso de fecundación determina la formación de un cigoto que contiene una combinación de ADN de ambos progenitores. Esto da origen a un embrión en la etapa inicial del desarrollo y a partir de la octava semana el embrión pasa a denominarse feto. Todo el mundo está de acuerdo para sostener que hay vida humana desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide y que esta nueva vida es de otro tipo que la de ambos gametos. Las evidencias anatómicas muestran que no es un conjunto de células ni un tejido que pertenece a la madre. Genéticamente su ADN es diferente ya que posee información genética derivada del padre y de la madre. ¿Qué sostiene la Academia Nacional de Medicina de la que formo parte? La Academia Nacional de Medicina... Reitera los preceptos que ha sostenido desde siempre, recordando los principios básicos de la ciencia y la práctica médica que obligan y vinculan a todos los profesionales del país. La salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y la del niño por nacer. La obligación médica es salvar a los dos. Nada bueno puede derivarse para la sociedad cuando se elige la muerte como solución. Si el aborto clandestino es un problema sanitario, corresponde a las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas sin vulnerar el derecho humano fundamental a la vida y de los profesionales médicos a respetar sus convicciones. Por ello, la Academia Nacional de Medicina considera que el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza en el momento de la concepción, desde el punto de vista médico es un sujeto de derecho como lo reconoce la Constitución Nacional y los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país, que destruir un embrión humano signifique impedir el nacimiento de un ser humano, que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la, humana, la vida humana como condición inalienable de la concepción. Por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día se comprometieron bajo el juramento hipocrático, que el derecho minuto, a la objeción de conciencia implica no ser obligado a realizar acciones que contrarían las convicciones éticas o religiosas del individuo. Artículo 14 y 19 y concordantes de la Constitución Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, les vuelvo a agradecer y nos encontramos a las 15 horas. Gracias.